Y glorioso día, estimados compatriotas, camaradas, os doy la bienvenida a la nave. Muchísimas gracias por estar aquí. El domingo es cuando me llega el pie de esto para que no se me escuche tan eco. ¿Qué tal? Gloriosa noche, Jordoa. Gloriosa noche a todo el mundo. Mis queridos compatriotas, camaradas, si alguno ha visto Twitter, verá que he tenido la fortuna, la suerte de ser escogido después de enviar, bueno, formulario y demás, para una serie de roleplay de GTA de streamers que se abre mañana, que es, bueno, que ya lo sabía desde hace un tiempo, pero ahora que se ha anunciado ya lo puedo decir, que es la trama RP, un servidor de GTA roleplay que todo gira en torno a una prisión y que estamos ahí atrapados y que el objetivo es intentar salir. Hoy estamos poquitos, es jueves y la gente normal trabaja así. GTA, sí, sí. Mañana empezamos sobre las 8, que a las 8 empieza el directo. O sea, perfecto. Viernes por la tarde-noche. Y ahí estaremos de roleplay muy felices. Yo al menos estoy muy feliz. Y es gracioso porque el personaje que voy a interpretar va a ser un poco diferente. No va a ser precisamente alguien que está en prisión. Y lo bueno que es que para los seguidores que llevan aquí tiempo y demás, que han visto un poco de lo que hago, el personaje que voy a interpretar es conocido por vosotros. No es alguien, bueno, he roleado con él. No diré nada más porque hoy nos toca Morsmodre RP y nos tenemos que centrar en eso, pero solamente les digo eso. Así que sin más dilación, mis queridísimos compatriotas y camaradas, vayamos entrando a Morsmodre y ver qué está ocurriendo esta vez. Porque no hay un día sin que no hayan problemas aquí. Por amor de Dios. ¿Tienes planteado algún personaje? ¿Nombre? Sí, sí, yo. Ya está todo planeado. Hoy he entrado para configurar el PG y escoger la ropa y demás. Bien. Vamos a ser bastantes, ¿eh? Va a ser chulo, yo creo. Lo que pasa es que también mañana me toca. Bueno, mañana iré por la mañana al gimnasio y luego haré un trabajo de recopilar muchas cosas para mi personaje. Vamos a dar sustos a la gente. A la gente. ¿Slytherin va ganando? ¡Oh! ¡Menos 50 puntos, Slytherin! ¿Qué cojones? Esto es un sinsentido. Un sinsentido. ¿En qué universo de magia no hay problemas 24/7? Totalmente. ¡Cojones! ¡Qué es! ¡Ah! De todas formas, si no lo sabía ella, porque no dio tiempo y tardó mucho y se hizo la remolona. No iba a limpiar solo el de chicos, iba a limpiar los dos baños. Lo que pasa es que iba a empezar por el de chicos, que es el que más trabajo le iba a dar. Creo que ha ocurrido algo. Todo vale. Bien, mis señores. De todas formas, yo también quiero dejar claro una cosa. Ya que no me escondo nada, se lo voy a decir a ella también, que lo entienda y le quede claro. ¿Cómo me describieron cómo pusiste al elfo? Y lo de gritaste, no sabes quién soy, soy Noah Lestrange. Eso no es cierto. Espero que ningún comentario siguiente sea respecto a la pureza o a que eres más que nadie por cómo te apellidas, porque entonces sí vas a tener un problema de verdad. ¿Puedo decir algo? Ahora. Prosiga. Ahora sí. Referente a lo que ha dicho de la pureza, yo nunca la he mencionado. Nunca. No, por eso digo, lo que te pongo en aviso es porque por el comentario del elfo y por el otro comentario de sabes quién soy, ya sé por dónde vas a salir. Y quiero evitar que tengas esa mentalidad. Madre mía. ¿Terminar de hablar? Lo del elfo ya me ha quedado claro, que no es una raza inferior, vale, lo entiendo. Pero yo nunca dije que yo era una Lestrange. Vuelvo a explicarme, por si no ha quedado claro. Ayer yo fui a clase de transformaciones.
Piqué a la puerta una vez. Vino el profesor. Piqué una pilas. Vez. No me puse como loca picando. Piqué una vez. Vino el profesor y dijo, ¿quién es? Yo le dije, soy Noel Strange, de segundo. ¿Puedo entrar? Y me ha dicho, y me dijo, señor, señorita, llega usted tarde. Y le dije, sí, lo siento. Me he confundido y he ido a la aula de encantamientos. Le pido perdón. Eran, hay siete. Y me dijo... La no, gente no hablando entrar. Sin entender. La gente sí, que dice, supongo que karma. Que de esto puede ser parte del rol. Yo entiendo que se refirió Keep a los con, por cierto, gloriosa y noche. Dijo, le voy a abrir la puerta. Permití un momento que no sé tengo que responder es. Algo. Y yo le dije, soy Noah Lestrange, de segundo, de Slytherin, alzando un poco más la voz, porque suponía que se estaba alejando. Bueno. Eso fue el mes pasado. Hoy he ido a la clase de transformaciones con el señor Nitz Lewis de Hufflepuff, que me ha encontrado en el patio y me ha preguntado que por qué no había ido a clase. Yo le he dicho que estaba esperando a que sí, la metieran por los altavoces yo estando porque al se lado. Había aplazado. Y él me ha dicho que no, que la clase ya la habían dado y me ha acompañado. Y una vez dentro de la sala, cuando me ha hecho el repaso y me ha dado los temarios de hoy, le he dicho... Señor Roll, creo que el mes pasado hubo un malentendido. Vaya. Y le he explicado lo que mi versión. Y el señor Roll ha mío, profesora. ¡Ah, la boca! Vaya. Hola. Hola, cabana. Morningstar, viene muy mal momento. Ver, un segundo, por favor. Fuera todos de aquí, que estáis todos con la oreja pegada. Venga, largo. Vamos. Vaya. Desfilando. ¿Cuánta gente hay aquí? Venga. Vamos desfilando, que esto no es un espectáculo. Venga. Adiós, adiós. Cabana, ya nos ha un resumen. Disculpe. Espero que no salga de aquí esta conversación. Bueno, sigo. Conrad, inmediatamente, oye. Del señor Lewis, le he hecho dos reverencias al profesor Rowell y le he dicho... No es que le hablara mal, ni le dije, soy Norales. No, simplemente le estaba dando a conocer quién es para que usted me dejara entrar a la clase. Y el profesor Rowell me ha dicho, vale, no se preocupe. Luego vino la señorita Rory de Ravenclaw y como su manera fue completamente diferente y para mí fue impecable, la dejé entrar. Pero no se preocupe que lo de el repaso se lo voy a hacer. Repaso que le hablé con usted, señor Clark. ¿Por qué no? El mes pasado. ¿Por qué no? Y me ha dicho que me lo iba a hacer sobre. Precisamente. Yo le se lo he agradecido. Le voy a pedir disculpas. Me ha dicho que había sido todo un malentendido. Y aparte, ha añadido que me había quitado 10 puntos. Pero que, dado que esto había sido todo un malentendido. Y que mi comentario no había sido ni altanero, ni altivo, ni se buscaba nada por el estilo. Me devolvía los 10 puntos y, bueno, quedaba como que no había pasado nada. Y eso estaba el señorito Nitz Lewis de segundo de Hufflepuff present. ¡Me va a comer! En ningún momento yo dije... Eso no lo he oído. ...que soy Noel Strange. El problema es que tengo que ir ahora. ¡Chan, chan! Somos el top del top. No. Duras declaraciones. Noel Strange para poder entrar en la clase y poder estudiar nada más. Y eso es lo que hoy, hablando cara a cara con el profesor Roll, se lo he podido explicar, él lo ha entendido, me ha dado los temas, me falta que me dé... Conrad, eche a los que están en el claustro fuera, por favor. Sí, mira. Inmediatamente. Sí, yo ya lo he dicho una vez, no lo quiero volver. ¿De la tutoría? ¿Mm? ¡Jóvenes! Va. ¡Saludos! Un muerto. Un niño. ¿Esa venir a la tutoría del Gryffindor? Creo que no puedo entrar. Es normal, es normal. Si es en el patio en ruinas. No se preocupe. ¡Ah! A lo mejor se alarga. Pues a ver si me invitan. Malo, dame una túnica. Ya se verá. Bueno. Tenéis que decidir. Vale, me decidí. ¿Qué? No, me enteré, ya no. Me encanta mucho. ¿Por qué? Que teníais que decir y... No, un momento, un momento. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Que algunos profesores los oyen desde ahí. Caminen unos metros más hacia ahí al fondo del pasillo. Como 5 o 4 metros. ¿Qué está pasando? Pues nada, los profesores están teniendo una reunión, nada más.
con unos alumnos que lo hemos visto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Eso no lo puedo decir. Además... ¿Usted tenía varita? Claro. Estudié aquí. Era muy grande. Tenía un buen tamaño. ¿Cuánto te medía la varita, Conrad? Pues no lo sé, nunca me la medí. Bueno, da igual. Fuera de aquí, largo de aquí, largo de aquí, iros al fondo. ¿En serio? Jóvenes, que creo que tienen la varita muy grande y no sabe. Jóvenes, que se muevan ahí unos 5 metros ahí al fondo. Sí, sí, dejámosle, que todavía no se ha podido medir la varita. ¿Dónde se ha podido medir la varita? ¿Qué cojones? En fin. Oiga, jóvenes, ¿qué entienden de 5 metros hacia allá? Que me he movido, que me he movido. ¡5 metros! No la puedo medir yo tampoco, como usted. Allá, 5 metros. Tengo metro. Allá. Vamos, vamos, antes que uy, no. Esos son 10 como mínimo, ¿eh? 50, vale. 15 metros, ¿qué? Sí, claro. So. ¿Eso qué? ¿Eso caballo? ¿Me acabáis de llamar caballo, desgraciado? ¡Venid aquí! Sí, 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 sí. ¡Ay, por Dios! ¡Jóvenes! ¡7 metros hacia allá, por Dios! Pero si está cambiando la distancia. Yo había escuchado dos. ¿Qué ocurre? Yo escucho que unos alumnos de segundo se querían... ¡Fuera del puto clavo! Chicos, chicos, es el cumpleaños de Fantada. Felicitadle. Conrad, no me cabréis, que tengo el poder, ¿eh? Mira, jóvenes, esto. Que les escuchan desde ahí, por amor de Dios, que se alejen de la entrada. Vayan 5 metros o 7 hacia allá. Conrad, sí, que retirados de aquí. Un minuto, un minuto. Pero... Conrad, ¿ha visto que tengo una granja de patos? Una granja de patos. Mira, acérquese. ¿Para comer solos? Y al lado, sí, para comerlo. Lo iré a ver. Cooper. Saludos, joven Lewis. Hacia allá. Bueno, si no habléis muy fuerte, no hay problema. Pero si no, se van a enfadar los profesores. Sí, Conrad. ¿Sí? ¿Sabes si hay un profesor o algo? Oh, hay 4 o 5. Están todos. Es que necesitaría hablar con uno porque un problema. ¿Qué problema? Prefiero no contarlo aquí. Vale, venid por aquí. Todos los que no tengan un problema fuera del claustro, ahora mismo. Quédese aquí. Con el grito que le he pegado a los alumnos, ¿por dónde íbamos? ¡Ay! La alumna diciendo que no... Siento interrumpir, mis señores, pero un alumno pide con urgencia la presencia de un profesor porque ha tenido un problema y no me lo puede comentar en privado. Quiere que vaya a atenderlo rápido, cuando ya pasen al tema mío ya acudo. Vaya. Por aquí, mi señor. Dígame. Buenas. ¿Qué necesita? Pues... Saludos, joven. Y ocho, estaban los alumnos ya correteando por los pasillos. El problema es que tengo que ir ahora. Si eres de España, estás... A la poquito. Clase. Hay 7. Y luego dejó entrar a la señorita Rory de Raven. Entonces, la pregunta que me hago es... Disculpen si parece osada, pero si no me dejó entrar porque la clase ya estaba terminada... Porque dejo entrar a la señorita de Ravenclaw. ¿Puedo ahora añadir algo? ¿Testimonio de todo el mundo sabe quién es Abatur Kinfi? Sí. Testimonio literal de Abatur Kinfi. Durante la clase, la señorita Lestrange llegó cuando estábamos ya realizando la práctica del último hechizo. Y a la otra la dejaron entrar después, según el señorito Kinfi también, porque llegó de una manera educada y lo primero que hizo nada más abrir la puerta al director fue disculparse. Profesor, ¿puedo decir director algo? Será el profesor. Testimonio de Abatur Kinfi. ¿Puedo decir algo y con esto? Diga. El señor Abatur Kinfi es de tercero. La clase de era de segundo.
Abaturk Infino, ¿sí? Perdón, ¿cómo se llamará el...? Ahí fue fallo mío, de verdad, lo siento mucho, tienes razón ella. El testimonio este no fue de Abaturk Infino, fue de... mira, de ese, de Constantin. De Constantin. Par 10, pero siguen hablando, los voy a llenar de ectoplasma. Podemos preguntar, señor Constantin. Hasta aquí fuera. Es que tengo... ¿Qué? No sé, señor Constantin, el que ha dicho que en vez de una bofetada tenían que darme dos, algo así. ¿Cómo? ¿Cómo? Uh-huh. Ay, este Constantin. ¿O estoy equivocado? ¿Dónde lo has escuchado? Bueno, en Slytherin han dicho que algunos alumnos de Gryffindor habían dicho que el castigo no había sido... ¿Dónde coño está esta mierda? Estoy buscando una cosa para una cosa. ¿Quedado cortos? Una cosa para una cosa. ¿Para quién quedamos? ¿Han sido Slytherin o ha sido un Gryffindor? Es que no se aguanta nada. No, sí que se aguanta. Yo digo que el castigo que me propició el director, el de la bofetada, hay alumnos de Gryffindor que dicen que en vez de una bofetada tendrían que haberme dado dos. ¿Puedes dar tu versión de lo sucedido en la clase de Dacao para que vean que no es que me invento las cosas? Transfiguraciones, Baldo. De transfiguraciones, perdón. Yo estaba en clase junto al profesor Roll y estábamos haciendo... Fuera. ¡Jóvenes! ¡Por amor de Dios! ¡Es que les voy a empezar a llenar de ectoplasma! ¡Sí, por favor! Me los llevo, profesor. En ese punto yo no escuché quién había detrás de la puerta porque en ese momento no estaba nadie gritando. Y le dijo, no puedes entrar porque has llegado tarde. Tendrás que esperarte para la recuperación. Deca está enfadísimo. ¡Hola, Raúl! ¡Gloriosa noche! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, que estaba mirando unas cosas de un rol. Que tengo que mirar documentos. De repente escucho. Es que no sabe quién soy. Soy Noel Strange. Porque yo no recuerdo haber escuchado en ningún momento el profesor preguntarte el nombre. Vale. Dijo simplemente eso. El profesor no dijo un... No le voy a abrir la puerta, si no sé ni quién es. No. Vale, pues no lo digo. Vale. ¿Está el profesor Klaus también de testigo? Sí, lo dijo. Bueno. Lo dijo. Te estoy diciendo lo que escuché. Uh-huh. Y yo alcé mi voz y le repetí lo mismo que le había dicho. Soy no al estrés de Slytherin. Y viendo Slytherin no se escuchó. Porque me estaba alejando ya de la puerta. Porque venía a hablar con el profesor Clark a ver si tenía la opción de poder entrar a la clase y aprender. Igual que... Pero si un profesor te ha dicho que no puedes. Por favor, estoy hablando. Por favor. No se interrumpe. Igual que hoy no me han dejado entrar en la clase del profesor Lewan, he venido al claus a ver si estaba el profesor Clark o el profesor Harwell, que he pedido a la secretaria que... les llamara y le pueden preguntar a la secretaria. Viendo que no me atendía nadie, ha salido el señor Morelli, me ha visto, me ha preguntado lo que había pasado, se lo he comentado y hemos ido a la clase. Yo quería entrar a la clase, simplemente. Y a mí me ha pedido el profesor Lewon que explicara qué había pasado. Es muy fácil. Incluso el profesor Morelli estuvo presente por la noche. El profesor Lewon decidió negarte a hacer la práctica por la actitud y por los insultos que propinaste a la gente que estaba dentro del baño durante el castigo, en el toque de queda. Pues salió expresamente y me lo dijo. Me quedé constancia que la señorita no va a hacer la práctica de mañana por lo que acaba de decir dentro del baño. ¿Y cuándo se le dio esa información a ella? Porque si me has dicho que cuando intentó entrar en clase se le dio la información. Eso no es cosa mía, es cosa del profesor. Parece que no lo oyó. Puede haber sido que mi tosiera un poco en ese momento. Le dije de avisarla, perdone, señor Rosier. Puede que no me haya escuchado justo en ese momento. Bueno, se le avisó en cuanto llegó a la práctica. No sé qué cosa hay ahí. Rabia desmedida en 3, 2, 1. No he roto nada, lo juro. Por mí, señorita Constantin. Baje los brazos, por el amor de Dios. No creo que sean los aurores que vienen a por nosotros. Tiene una cosa pendiente.
Tendrá una reunión ahora mismo. Aún. El problema es que está sufriendo una cosa del cual se tiene que resolver ahora mismo. Ahora ir a la reunión, ¿de acuerdo? De acuerdo. Empiezo a tener y por favor, echa a todos los que están en el pasillo, que ya me están hartando. Sí. Que de hecho, prosiga. Yo ya he hablado con el profesor Roll. Y hemos quedado los dos de que había sido un malentendido. Me ha devuelto los 10 puntos que me había quitado. Y me ha dicho que el temario de la clase que no me dio, me lo va a dar. Muy bien, ¿puedo hacer una pregunta? Y tengo testigos. Si todo esto ya se habló. Si todo esto ya se habló, todo esto incluso se trasladó a la tutoría de Slytherin, se decidió, se aplicó el castigo, ¿por qué volvemos a estar otra vez dándole vuelta a la tuerca ahora mismo? Porque se han porque por lo que parece se han soltado el castigo que se hace en Slytherin. ¿Y qué castigo se le ha dicho que se le ha hecho? Vale, ya está, bueno, perdonad. A mí me han venido con... ¡Hombre, Edith! Perdóname por no decir nada. ¿Qué tal? ¡Gloriosa noche! Sí, sí, 158 capítulos con Conrad. Perdón. Es que estaba haciendo una cosa de roleplay, o sea, que quería enviar inmediatamente para tenerlo. Y me ha salido un pa 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 y ya está. No te preocupes, acabo de entrar. Ah, menos mal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aidin? Y bien, ¿y tú? Yo muy bien, Raúl. Muchas gracias por preguntar. Aquí, roleando. Y con ganas de lo que va a pasar mañana. Espero que estéis todos los que podáis y queráis, por supuesto. Sí. Rojiceta, gloriosa noche, ¿qué tal? Cuando la cagan te ponen el gorro. ¿Cómo estás, Aidin? Y no la vuelvas a cagar. ¿Qué problema hay? Yo mismo, mi mejor amigo, sufrió ese castigo del gorro cuando yo estaba en primaria. ¡Hola, Julián! ¡Gloriosa noche! Digo yo que lleva mucho tiempo así. Pero muchísimo. Señor Clark, tutor de la casa, estaba de acuerdo en eso, ¿no? El señor Clark estuvo presente en el castigo de las cosas y en el sombrero. Lo de vomitar es cosa mía. No estuvo de acuerdo él en ningún momento. Antes hacían, pero lo que dije, se intentaba que, bueno, digo, pues... Yo muy bien, a punto de irme a la camita que me caigo de sueño, pero quería cotillar a ver qué se cocía por aquí. Ah, que ya, como pues dije, entonces, pues muchas gracias por pasarte, Aidin, por aquí. Marshall es... No, es una cosa que nadie es dijo, la sombra. Todo el mundo sabía que iba a pasar. Ministerio profesorado, ni me di instrucciones de hacerlo, ni me... Pues aquí, estamos aquí con problemas. Pues gente, mañana vamos a empezar una nueva serie con streamers. Una serie de streamers a las 8 así en GTA Roleplay. Estaremos ahí en una prisión. Va a ser muy divertido. Si quiere castigarme o quiere proponer... Tengo un ratillo hasta que me duerma. Ok, Aidin. Eso se encarga... Dos segundos después. Prefiero sacrificarme yo, que aprenda educación y que no vuelva a tener ese problema... A que vuelva a repetir. Es mi misión evitar que te duermas, Aidin. Voy a hacer todo lo posible para mantenerte. Que a mí me gustaría aclarar. En vigilia. Hasta que acabe el stream. ¿Ya te invitan a series con otros streamers? Sí, bueno, hace tiempo que he estado en dos anteriormente: otra de Harry Potter y otra de Minecraft. Soy de suelo rápido, pero no tanto. Ah, sueño rápido, yo. Suelo rápido, yo. Suelo rápido. Profesor Harlow. Para contarles lo que había pasado el mes pasado. Uf, sea quien más va a estar, sí. Van a estar así, Zung Soy Yo, Washinani, Aleko, Coliseo... Creo que Arianna también va a estar por ahí. Está Wino Play. ASMR. Uf, perdón por eso. De suelo rápido fue Michelle desde la torre. No, Jota, desgracia. Aquí delante, se puede, si se abriera la puerta se puede ver... Contra la pared, buscando el ángulo muerto para que no te viera nadie. Qué linda voz, Alf. Muchas gracias, Julián. Has perdido puntos, de verdad. Lo has hecho mal. Me has mentido. No has querido venir a... Es que esto me lo tengo que acercar un poco más porque si me lo alejo, se oye eco. Me he pedido un brazo para colocármelo así. ¿Tienes miedo? Y entonces no tenga problemas. ¿Qué sabes que te va a pasar por lo que hiciste? Vale, y ahora yo... ¿No has pensado nunca interpretar a una mujer? No. Cuando pasó todo esto... Nunca pasado, me ha llamado la atención de interpretar no a una mujer. No absolutamente nadie de Slytherin despierta. No. Lo que he hecho... ¿Por qué lo preguntas, Aidin? Hoy, nada más despertarme, ir a buscar al tutor de mi casa. Y yo le iba a decir todo lo que ha pasado. Y también le iba a decir... Me he perdido mucho con toda esta conversación. Que había recuperado algunos puntos. Por eso he venido, nada más despertarme en la enfermería, ha sido lo primero que he hecho, venir aquí. Me he arrinconado en un sitio...
Sí, allí en el claustro. Pues te molestaría cambiar la voz. Porque no quería hablar que en nadie un tono me más sensual. No, a ver. Cotillear de lo que a ver, al fin y al cabo soy actor, o sea. Y no me importa cambiar la voz de un. ¡Ey, qué tal! Aún. Perfectos. Ey. Me he girado un momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Me alegro. Muchísimo. O sea. Me da igual. He venido a hablar. Me da igual, o sea. He venido a hablar con el profesor. No, actor, por. No he llegado a eso. Con el profesor. Pero por eso digo, molaría verte en algún papel así. No han venido, me he girado. ¿Un papel más sensual? Pues ya he aprovechado y se lo he contado a usted. A usted y al profesor. Nunca más. He ido yo a un personaje más sensual no lo he pensado. No, bueno, tengo he uno que podría hacerlo no por un poco más sensual. Me he, girado, le he visto. Me he acercado y hemos. Yo en GTA vi chicos más que sin cam dices que es una chica 100% y ¡buf! Usted ni se movió. Me he acercado yo a usted a preguntarle que si sabía que había pasado con los puntos. Lo que usted dice. ¿Buf en plan bien o mal? En discusiones. Encima no me trates como un tonto cuando me estás mintiendo en la cara. No me estás faltando al respeto más siento todavía de lo que me faltaste. Pero jóvenes, este asunto no se trató ya. Sí, sí, yo también conozco no algunos de esos. ¿No se ha aclarado ya por mi parte y por parte del señor sí. Clark? El problema viene cuando a la señorina no se deja entrar en clase, que creo que ha quedado ya claro de por qué y por qué no. Aunque el trato no ha sido... Bueno, dejémoslo ahí. Y no solo eso, sino que estamos pasando por alto de que la señorina se iba a tirar por un puente. Y seguimos haciendo las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo que se iba a tirar por un puente? Sí, yo puedo coger y decir una cosa. ¿Qué? ¿Por el castigo? ¿Se quiere tirar por un puente por un puto castigo? No, porque le están haciendo la vida imposible y siguen. Pero en la sala la común se han peleado dos veces. Haciéndole la vida imposible. Mi señor. Te puedo garantizar que desde el primer día que... Mis señores. Fui yo el que le dije que no iba a castigar a nadie. Mis señores. Iba a quedar en un aviso. Mis señores. El problema que tuvo lo abré civilizadamente con ella y con los que estuvieron presentes y llegué a la conclusión de que ya no tenía la culpa. Suficiente, Rosier. Ya está. ¿Puedo salir yo ya, por favor? Creo que ya no es necesario que esté aquí el joven. Sí, pase usted, Constantín. Adiós, adiós. Y tengo a mi padre dormido. Saca la espada. Bien. ¡No! Dios, estas ahora, horas de la noche... Si me permiten, voy a aclararles algo. Un Romanov, sí, pobre niño, si preguntando se si se puede ir y los demás ignorándole ya. Mal. Como para querer tirarse por un puente, por un castigo, o quiere suicidarse, o lo que quiera hacer, recibir un castigo, es algo que se trata a través de la enfermería, hablar con él y demás. Oh, no se te escucha, pasan de Sir Conrad. De lo que ya yo creo que es que pasan de Sir Conrad. Lo que no he podido. ¿A quién le va a importar un muerto? Ni siquiera me ha dado tiempo a comentar con el director o con el claustro. Lo tengo en cuenta y bien sabido. Además de que el profesor de transfiguraciones, creo que era, no la dejas entrar en clase, es otro tema también a tratar por parte de los tutores de la casa con él y claustro. Están muy concentrados en discutir, tenía porque también ser, te han pasado. Pero no he han pasado el niño muy fuerte, sí. Eso se lo aclaro a todos los presentes. Ahí no hay nada más que rascar. Y lo que veo aquí es que en repetidas ocasiones y otra vez en la misma conversación, en vez de ir al grano, estamos rizando el rizo, lo que ya me parece excesivo, y llevo todo el día. Cosa que ya me cansa, y no quiero tolerarlo más. La señorita Lestrange fue mandada por mí a la enfermería para que se encontrase mejor y reposara. Luego se habló con ella, zanjé el asunto, hice porrón, y el señor Clark luego hizo lo pertinente. Mi opinión o la opinión de cada uno preferentemente con lo que se haya hecho o se deje de hacer por tradición en la casa Slytherin queda cosa de cada uno. Las tradiciones son tradiciones y son difíciles de abolir o de opinar sobre ellas. Así que con todo el respeto, ¿por qué no concebimos una solución o un progreso en vez de estar una y otra vez hablando del mismo asunto sin parar? Bien, como he dicho antes, no esto se bien. Ha zanjado, sí. La cosa se ha solucionado y todo ahora tiene que sí. Seguir en un Harlow, próximo cauce. Director, esperemos que no muera este. Tendrá una charla con un docente adecuado para ello. Me encanta, sí, rolea muy bien este. De ser
insuficiente, se tomarán otras. También decirles que el castigo no era ni siquiera por asomo lo suficientemente fuerte como para provocar eso, así que... Aguanta, a ver, Marcial lo hace muy bien, ¿eh? También como director. Ahora bien, ¿alguien quiere aportar algo o vamos a seguir rizando el rizo del asunto? Pues yo me acabo de sentir insultado con lo de haciéndole la vida imposible. Cuando bajo mi prefectura la Casa Slytherin es la versión más justa, templa y recta que ha habido. Bueno. La Casa Slytherin desde siempre ha sido así. Y desde siempre y hasta el día en el que se... Y aún así, usted no conoce a los antiguos prefectos. Le puedo garantizar que soy el más suave, el más justo y el más honrado de todos. En eso puedo... Y me parece de verdad un insulto que se acuse de que se le está haciendo la vida imposible cuando se le dio las mismas oportunidades que a todos. E incluso la última vez que hubo que hablar con ella, la conclusión fue de que ella lo había hecho bien, aguantándose y no diciendo nada después de que una alumna de Hufflepuff le diera un tortazo. Cuando tiene razón, la tiene. Y cuando no tiene razón, no la tiene. Pero eso de que haciéndole la vida imposible, eso es mentira. Y de verdad me siento ofendido, ¿eh? Porque en ese caso, yo me considero buena gente que... y no voy a consentir que nadie le haga la vida imposible a nadie. Cuando se acabó la reunión, había profesores y me debieron de escuchar decir que quien le hiciera algo a alguien sin motivo, lo iba a pasar muy mal. Iba a tener problemas conmigo. Que hay que ser justo y honesto en esta vida. Bueno, en ese caso le pido disculpas si lo ha tomado así. No era mi intención. Que eso de hacer la vida imposible... No vivió los preceptos que vivimos nosotros cuando éramos niños para decir que eso es hacer una vida imposible. Bueno. Ya, usted no vivió lo que he vivido yo en esta institución durante todo lo que llevo aquí. Bueno, pero no es momento de medirse las varitas. Bueno, ya está. Como he dicho, es momento de hablar las cosas, disculparse si es necesario, quedar a buenas y ahora progresar. Señores, las risas, las bromas y los momentos de gracia y de meterse unos con otros para hacerse un poco más ameno el día a día en esta institución están muy bien. Pero si de aquí se va a generar ahora un malestar y una cadena... ¡Hola, Ulises! ...que va a llevarnos en espiral... ¡Gloriosa noche! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ...un malestar el cual aparte no sentado. Va a ayudar a que esta institución progrese. Gritando, ¡gloriosa noche! Que no tengo pensado permitir y que... No estoy gritando. Así que... Si son... Estoy muy calmado. Solucionense, discúlpense y tratemos los temas importantes y solucionemos. Sabes que sí. Que hay que dar clases y los docentes no pueden estar todo el día. Y menos aún los alumnos. Pero te gusta gritarme siempre, si es que... ¡No, Ulises! Eso tenía que quedar en la privacidad. Señorita Lestrange, ¿no importaría cuando termine esto tener una charla? Yo sigo despierta. Y con usted sin ningún problema. Es porque bien. Estoy gritando mucho, Irene, y no estás ahí en plan... Trataremos el tema de lo que ha ocurrido. Pero no he contado lo de los azotes. Sobre aún, el no. tema de las tradiciones de la casa Slytherin, si perfecto. Alguien tiene algo que ver con ella, una opinión adversa a ello, no ocurre más yo es que hablarlo con nosotros y estaremos encantados de escucharlo. Pero son tradiciones y las tradiciones están para permanecer. Nos gusten bueno. más o nos gusten menos. Y aquí cada uno de nosotros ha pasado por algo diferente en su... Cuando éramos niños en el instituto. ¿Estuviste un siglo y medio? Claro, porque me tengo que poner ropa. Sobre eso... La vida. Ulises, ¿qué iba a hacer yo? Tengo que ponerme toda una ropa. El gorro, yo personalmente, porque pensaba que había sido una jugarreta de alguien. Pero sí es una tradición. Y la... Me gusta escuchar. Gorro, mira, te voy a Gracias, explicar Eddie. De verdad por qué es. El gorro es horrible. Tú también tienes una voz que muy bonita. Por mucho que bueno, no sé si me has dicho que tengo una voz bonita, pero... Y ¿tú? Se supone o sea, me, cuando rodeaba contigo decía, ay, vergüenza. Qué voz más bonita pues tiene ahí. Pues para que medites y pases vergüenza entonces, de es que verdad por que lo que en la has hecho, ropa, aunque no lo entiendas y no lo quieras entender, se te pone el gorro. No te creas, ¿eh? No estoy tanto en las tiendas ropas. Hasta ahora que bien, creándome un sim, has hecho mal sí. Y es como un castigo hasta que recapacites. Es un método de recapacitación, de reflexión. Sí, sí, no, lo entiendo. Y si los tutores están de acuerdo, adelante. Pero será confirmado a la señorina que lo tiene que llevar hasta fin de curso, pase lo que pase. Pues eso ya. Yo no le di el gorro. Pero aún así. Y también creo que esa información. Ahora os encargan ustedes. Yo en muchas gracias. Me gusta dada la gravedad de la situación que lleve el gorro gracias, hasta fin de curso. El sentimiento es mutuo. Una tortura, un Parcho, que tengo un muchas cosas que hacer. Ya lo puente. Sé, Ulises. Que vaya bien. Gameplay, calma, amigo mío. Tú puedes. Bueno,
Yo debo ir a comprar ropa, parezco catalán. ¿Por qué lo dices? O sea, yo comprar ropa, si es para mí... Pero bueno. Sí. Pero a veces no me convence muchas ¿algo cosas. ¿Algo más que tratar? Sobre todo por el money. Que se paró y un poco caro. Creo que no hay nada más que tratar. Nada más. Simplemente dejar claro que... Que ya está. Esto ya ha pasado, así que... Sin más. Si la señorina sigue haciendo más cosas, pues se le impartan castigos. O se tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero... Dejémoslo ya con la señorina. Todos nosotros riéndonos aquí fuera, pero aquí se está tratando un tema muy serio, ¿eh? Por lo menos yo lo he dejado claro en la casa, en la sala común. Y te doy mi palabra de que si alguien hace algo fuera de contexto va a tener un problema. Vale. Bien. Sí, sí, bye, Ulises. Al fin veremos un PG vivo aquí. Nigel O'Clock estaba vivo, desgraciado. Yo tengamos una acusación con la joven Lestrange. Buenas noches, por favor. Disculpo todo. Ante cualquier problema, recurran siempre a hablar o a una parte neutral. Intenten no acarolarlo o levantarlo más. O les tendré que pegar una runa al culo. Buen día. Pues todo el mundo fuera. Todo el mundo fuera. Yo creo que entiendo, sí, sí. Van a usted también, tengo que hablar con usted. Sí, mi lord. Señor Morelli, nos permite. Pero que... Tiene algo raro ahí colgado. Usted también, Morelli. En el pecho. Como si fuera una placa. En la puerta al salir. Se nos está... ¿Tenemos una mujer en el castillo? Se nos está Cabana parando. Conmigo. Sí, nada, mi señor. Cabana conmigo. Bueno. Saludos, mi lord. Me encanta la voz de Crouch en plan. Buenas noches. Voy subiendo al despacho. Hombre, Nigel O'Clock estaba vivo y coleando. ¿Nuevo? Se tuvo que poner por él esto, por favor, quítese. Pues tu lado malévolo. No sé si diría que el personaje que voy a traer es malévolo, ¿eh? Pero tampoco diría que es una persona muy buena. Es gris. Es muy gris el personaje que voy a traer. Muy gris. Se da una patada. Qué asco de día, de verdad. ¿Han pasado más problemas? Aparte de los del Strange, mi lord. No, ese es el problema. Que solo ha sido lo de la mala. Que encima me ha venido hoy el director de... O sea, el rector de, del Ministerio de Educación. Y me ha venido a hablar me ha venido a hablar del mismo tema, de la puñetera niña que se ofende porque le den un golpe en la cara porque se lo merece y no sabe callarse la maldita boca. ¿Pero qué tiene que ver el rector con todo esto? Han ocurrido... Pues que ha mandado una carta al ministerio por un puto guantazo de mierda. Bueno, no me extraña, quiero decir, los Lestrange tienen contactos y suelen tener... posiciones elevadas dentro del ministerio. Sus contactos me los paso yo por el forro del culo. Están haciendo gilipollas y su hija está más maleducada que vamos. Y encima que le llore a un profesor que es novato, lo voy a decir, Morelli, es novato, y le dije encima, coge, le dije en su puta entrevista, le dije a Morelli, tiene que recabar todas las pruebas antes de actuar. Y está haciendo lo que le sale de los putos huevos. Y se lo dije, recaba todas las putas pruebas. Y está haciendo caso omiso de lo que le dije yo en la entrevista de trabajo. Está haciendo caso omiso. Mira que se lo dije. Le dije, no puede coger y tomar el testimonio de una alumna y que ese testimonio va a misa. Tiene que coger todas las pruebas. Ni puto caso. ¿Habéis pensado en hablar con Lord Morelli para tratar este asunto, mi lord? Para darle otro toque de advertencia. El problema es, ¿cuántos toques de advertencia le he dado a Morelli? No lo sé. ¿Fuera del profesorado? ¿Como dentro? ¿Cuántos?
¿Se acuerda cuando le reventó, o sea, le hizo la paliza a Robbie Crane, no? Sí. Primera advertencia. ¿Qué más? Lo del tema de su placa. Exactamente, Jordua. ¿Yo qué quiere que te diga? Si tanto te molesta no tener una puta placa en el pecho, no me molestes. Estaba ya cansado con el tema del ministerio, con la varita de saúco de los cojones, como para que me estén inflando más los huevos. Pero yo no lo entiendo, estoy siendo demasiado paciente, y me están tomando por gilipollas. Me estoy dando cuenta que me están tomando por puto gilipollas. Mi señor, vuestra posición no es un cargo fácil. Tenéis que depender de muchos aspectos. Vuestra opinión puede afectar en el día a día de alumnos y profesores. Y a veces, bueno, es costoso. ¿Por qué cree que digo mi opinión? ¿Por qué digo mi opinión delante de usted y no delante del profesorado? Porque me estoy empezando a hartar muchas cosas. De demasiadas, de que cogen y comentan lo que les da la puñetera gana y cuando explota todo me entero el último. yo el penúltimo. ¿Qué quiere que le diga? Yo estoy harto de ciertas cosas. Esa alumna no tiene una mierda de educación, no merece estar en esta institución, no lo merece. Y se lo digo en serio, ya con todo lo que está pasando, que solo para lo que parece son problemas de esa persona, me estoy planteando demasiadas cosas. Expulsarla, y milord. Ya, lo de... ¿El qué? Expulsarla, milord. Es una de las posibilidades. Porque ya me estoy empezando a cansar de gilipolleces. Y con el profesorado estoy por hacer lo mismo. Tendrás que profesores, que no haya, que no hagan lo que les dije. Lo que sea, lo que estuvieron diciéndome en la entrevista de trabajo. Me voy a asegurar de que se vayan todos a la puta calle. Comprendo. Porque ya es un no parar. Es un no parar. Y a Morelli se lo dije claramente el día que hizo la entrevista. Tiene que recabar pruebas de todo tipo. No puede coger el único testimonio de una persona y decir que ese testimonio es el válido. No puede hacerlo. Y se lo dije. Y como lo vuelva a hacer, Morelli va a estar despedido de la institución. Y me importa una mierda los lloros, las cartas del ministerio. Me importa una puta mierda. Porque mi paciencia tiene un límite. Y a Morelli le he dado ya varias oportunidades. Solo soy una persona que doy una única oportunidad. Y ya le he dado demasiadas oportunidades. Y no le voy a dar ni una más. Comprendo, mi señor. Y ya la paciencia de uno ya es demasiado. Ya me cansa muchas cosas. No tengo suficiente con el tema de que tengo que tener en mi cabeza lo de que he entregado la puta varita de los cojones a quien se tuvo que entregar. Como para que me estén inflando más las pelotas con tonterías aparte. O sea, está más quemado que el Fénix ese. Pero ¿le ha llegado más problemas por parte del ministerio por la entrega de la varita? No, por parte del ministerio no. El ministerio está... Me resulta raro, pero está relativamente tranquilo. ¿Ni siquiera cuando vino esa mujer horrible? Esa mujer horrible cogí yo y la mandé a tomar por culo. Y ya no volvió más. Ojalá haber visto eso. Comprendo. Pero yo he llegado a un punto en el que no sé si es mejor estar en la corteteria o estar vivo. Porque de verdad me estoy hartando. Que la alumna se ha querido suicidar por un puto castigo de mierda, pues lo siento. Eso es que los padres no han sabido educarla y la niña es retrasada mental y no tiene ni una puta cura a su puto retraso. Pero ya llega. Lestrange se ha querido. Sí. Por un castigo. Me parece un poco dramático, pero claro, no sí, entiendo. Sí, sí, también le gustará saber, Sir Cavanagh, que le encanta coger y decir que no va a limpiar porque se siente identificado con un elfo. Porque parece que no le gustan los elfos. Es la mítica sangre pura de mierda. Necesitaré un escriba. Oiga. Farda de, tengo renombre, mi familia tiene renombre. Tu renombre me lo paso por el forro del culo. ¿Qué me importa una mierda el renombre de un puto sangre pura de mierda?
Claro, pero... Bastante mierda he aguantado siendo un puto sin vampiro por parte de los sangrepuristas de mierda para que me estén inflando los huevos ahora. Y es que estoy hasta por coger y mandar a la puta niña de los cojones a San Mungo a que se mire la cabeza que tiene. Estoy a eso. Hola, Tacolo. No sé qué coño decir. A lo mejor sí que habría que tratar de hablar con la niña. Y tratar de comprender por qué hace todo esto. Si está sufriendo de algún modo o algo por el estilo. Mandarla a pasar Mungo debería hacer. Que la vea un psicólogo de San Mungo. ¡Ya está! ¡Idin! ¡Lo hemos conseguido! Al ministerio. Para que yo qué sé. Porque encima se podría escribir, decir, sí, que me pueden poner cualquier de estos de la verdad. Por cierto, ¿qué es el colbo? ¿Qué coño sé que soy? ¿El puto ministerio con el puto Veritas Serum de mierda? Bueno, según tengo entendido, hubo un caso del anterior director, creo que era Apolo Argyros, que utilizó Veritas Serum con los alumnos que mataron. El anterior director. Espera, me estás puto jodiendo, ¿no? Pero creo que Veritas fue... Serum que es ilegal. O sea, pero por... Veritas Serum que es ilegal utilizarlo en la institución. Porque creo que el ministerio les dio permiso. Desconozco muy bien la... Pero sé que Veritas Serum se utilizó de algún modo para averiguar lo que ocurrió con Not. No sé quién coño fue, solo sé que alguien utilizó un Veritas Serum para dárselo a uno de los alumnos que participó en la matanza de Not. Que se metan el Veritas Serum por el culo. O sea, es que tan necesario utilizar un puto suero de la verdad ilegal en un alumno, tío, yo me estoy empezando a hartar ya. Yo soy sincero, milord, yo tampoco probé tal método. Me parece correcto el uso del Veritas Serum. La escuela sí o sí necesita una persona que rodee psicólogo. ¡Ya, eh! Necesita ya un psicólogo este lugar. Sí, porque madre mía, tanto para alumnos como para profes. Totalmente. Totalmente de los cojones. En Hogwarts hay animagos, medimagos. ¿Y por qué no psicomagos? Totalmente. Pero si con el robot... Cansancio, de verdad. ¿Cómo se nota que a Apolo no le han hecho esta porculería nunca? Pero nunca, vamos. ¡Ay! Es que... Segurísimo. Ahí tengo que disentir, mi señor. Apolo también tuvo problemas. Sobre todo con parte de alumnados por todo el tema de que no podían salir de Hogwarts por los mortífagos que había alrededor. Y los alumnos se enfadaron con él. Pero hasta este punto... Bueno, yo lo calificaría más bien como diferentes formas de llegar a los nervios, pero de un estado parecido. La razón por la que os encontráis de tal modo es diferente a la razón por la cual Lord Apolo se encontraba de ese modo, pero en cierta manera es un estado habitual que he ido vislumbrando en los últimos directores de esta institución. No me refiero que sea por vuestra culpa, mi Lord. Obviamente, los últimos tiempos lo único que han provocado han sido complicar las cosas en la existencia del mundo mágico. Con los mortífagos, con el ministerio, con el comportamiento de los alumnos y profesores. Todo va como demasiado deprisa y todos parecen, bueno, estar muy acalorados. Y salir a pelear a la primera de cambio. Y controlar una institución así, comprendo que es complicado, mi lord. Por supuesto. Córrate el psicólogo, bueno, sí. Necesito una excursión al bosque solo. Pensaba que decir a... Dios mío. Yo creo que Demon se pone a reírse de mí con todo esto. Dios. Posiblemente, mi lord. O tal vez le diese un golpe en la espalda, de ánimo. O también cogería y sería el primero en coger y acojonar a los estudiantes, que eso se le daba de puta madre. También.
Es que se sube por las paredes literalmente. Sí, sí, sí. Siempre he visto en algún momento algún director que se enfada un montón y está, oh, ¿qué hago? Y yo en plan, bueno. No voy a ir ahora mismo a la cena. Comprendo. Voy a hacer algo. Hágame un favor. ¿Mi señor? Busque a Keller y dígale que la quiero ver en la zona de las ruinas. Por supuesto. Por favor. Lord. Sí, sí, sí. Conrad asume el papel de psicólogo, se vuelve loco y sí o sí querrá la armadura para hacer CKs. Uy, ¿quién es esta? Ah, no, es Marshall Smith. Keller. Keller. Vamos a ver. Luego otro antecedente que me vinieron. Keller. Se lo dije. A lo mejor está en Griff, en las ruinas ya. Ah, vaya. Ah, perfecto. ¡Keller! ¡Joven Keller! ¿Qué pasa? Su excelencia le buscaba. Vaya. ¿Cómo en el baño? Hala, ya está, misión cumplida. ¿Qué hay, jóvenes? Sí, con la que tanto ¡gloriosa mañana! ¡Gloriosa mañana! Oh, no. Ah, sí. Hemos fracasado. Me acabo de reventar. Conrad, tal vez tenga trabajo dentro de poco. ¿Por qué lo dice? Sí, sí. Venga, mire, venga. Es que... No puedo. Usted sabe leer, ¿no? O sea, sé que no puede tocarlo, pero sabe leer, ¿no? Si le pongo un pergamino adelante. Así es. Si lo lee, fracasarás, Conrad. Habré ganado yo. Venga. ¡Ja! ¿Cuándo no estoy en stream, Shallow? ¡Ah, sois cruel, Constantine! Y tanto. Ah, no lo muestres por las dudas. Ah, habéis ganado. Mira por aquí. Muy bien. Pues vais a observar mi faz mientras leo esto. Uy. A ver. Clase de hacer. ¿Vivo? No, mire. Vale. Cámbale, que está interesante. ¿Pero quién escribe esto, por Dios? Era una broma, ¿no? Sí, fue. ¿Qué pasó? ¿Pueden dejar de dar voces, por favor? Que se está escuchando, señorito Regulus. Pero... Perdón, es que el profesor Shalom me está dando clase de sexología. ¿Cómo? Bueno, pues, ¡no! ¡Basta! Me están hablando del coito. ¡Par 10! ¡Santa madre de Dios! ¿Quién diablos ha escrito esta hoja de inmoralidad? De lujuria, de... Oh, vos. No lo quiero decir ahora porque tengo que corroborarlo, Sir Conrad. Ya le contaré. Lo voy a llenar de ectoplasma, sí, pero esta vez de verdad. No de ectoplasma. Sí, bueno, tú dales más. Esto es indecente, esto es... Oh, procede a leerlo en voz. Sí. Lord Crouch, ¿sois vos? Porque me mira así, como si hubiera visto un fantasma. Ah, es que cada vez os cambiáis de pelo, mi lord. Leí todo, Shalu. Leí todo. Sí, lo sé. Me dio tiempo. Hola, algo en particular. Tintura, sí, soy. ¡Ay! ¿Cuánta gente? Buenas noches. Saludos, buenas, jóvenes. Buenas. No me lo puedo creer. Espera. ¿Jóvenes? Hola. ¿Eh? Ustedes no, ni se les ocurra leer ese trozo de papel, ¿de acuerdo? Sigan estudiando y jugando. ¿Eh? Deja de mostrarlo por todos lados, Drewell. Que al final sos peor que la enfermera. No, tranquilo, dice. Creo que era solo hacer Conrad. Igual Regulus se iba a enterar. Considerando quién le enseñó a esos niños, pues Regulus se iba a enterar igual, ¿eh? Seguramente.
Saludos. Vex no tendría un escriba. Hace tiempo que no veo a Vex. Lo cual me alegra. O sea, y C me alegra. O C es en plan, ¿dónde está el mono de Krupi? ¿Dónde está? O se lo explicas tú, no sé. Ahí va. ¿Qué hacéis? Pegar un pedazo de salto grillo, me lo creo. A ver, Botarate, ¿desde qué escalón habéis saltado? Lo que decía ahí, Fadel. No sé, voy a volver a comprobarlo. Hacedlo. Tranquilo, que Regulus es ágil. Por lo está de entorno. Como una marmota. No, hombre, no. Habéis saltado, no desde ahí. Habéis saltado desde aquí. Eso no se va. Eso no se vale. Habéis saltado desde aquí. Salte desde ahí arriba. Bueno. Mire, señor Conrad, va para su ectoplasma. Sí, ¿verdad? No, no, esperen, no, que se va a hacer daño. ¡No! Bueno, no está mal. Dentro de poco me saltaré las escaleras de una corrida. ¡Y hombre, los cojones! ¿No reboto? ¿Yo no reboto? A ver. ¿Me exploto? Sí, me exploto contra el suelo. Pues eso dices por el baile. Salto de en la escuela. El primer premio es para sí, Regulus CT constante. Sí. No te he dicho tampoco en qué puente. Creo que no hay ningún puente que dé a suelo. Todos dan al agua. Todos. Creo que el puente colgante no. ¿Quién? A Romanov. El saltador de puentes oficial de la escuela. Ah, muy bien. Ahí está. Buenas. Saludos, sí, jóvenes. Nox. ¡Gloriosa noche! Hola, volví. ¡Hola, Santi! Buenas. ¡Gloriosa saludos, noche! Sí, gloriosa noche. ¿Cómo se encuentran? Bien, acá. De locos. De locos, súper bien. ¿Ah? Exacto. Algo frío. ¿No? Acabamos de ganar. Bueno, yo he ganado un duelo más, pero bueno. Ah, muy bien, jóvenes. Oye. Pues vayan ahora hacia la cena. A cenar. Sí, ahora vamos. Ah, por cierto, sí. Señor sí, eso, vamos. Me han dicho que le tenía que hacer una pregunta. Hágamela. Sí, es que me han dicho que yo tengo mi varita, son de 36 centímetros y es la normalmente larga. Y he hecho un símil con una espada y quería saber. Ah. A ver, ¿qué se lo estoy diciendo de la No, serie? No, perdón, no. Pensaba que no, era por otro no, tema. Menos mal. No. Estoy pensando con la varita de abajo. Joven Kraus, perdóname. No, pero es que he hecho un símil con la espada. Porque ¿sí? Es que a mí se me resulta muy complicado usar la varita para realizar hechizos y todo. Ajá. Entonces, yo quería saber si usted, que ha usado espada, si usted ha tenido varita y si se daba bien, en plan, si era larga o corta, o si se daba mejor la espada en ese aspecto. Tu varita era de 2 centímetros. No la podía ni sujetar. Bien, joven. ¿Qué dices? Lo que yo hacía era sujetar con mi mano diestra la espada y con mi otra parte, con mi otra mano, en la siniestra, sujetaba mi varita. Otra parte. Entonces. O sea que usted iba a dos manos. Así es. Sí. Pero obviamente. O sea, nos han explicado que hay más objetos que canalizan el flujo, pero su espada era uno de ellos. O sea. No. O... Ah, vale. Mi espada tenía algunos tengo pequeños hambre. Encantamientos, sí, pero no podía lanzar hechizos por ella. Tomás Bjorn, joven. ¿Usted cree que un libro mágico puede canalizar la varita? Podría. Tú lo único que quieres es tirarme el libro a la cabeza, que lo sé yo. Que no, coño. Y no te quiero tirar ningún libro. Pues señor Conrad, muchísimas gracias por la aclaración. Pues de esto, señor Conrad. ¿Sí? ¿Qué opina de que el señorito William Krauts y yo hagamos un buen equipo? Pues que me alegra mucho de ver que hacen un buen equipo. Lo aplaudo. Pero creo que se refiere por todo el tema de Slytherin Gryffindor. Pues que no hay ningún problema, de jóvenes. De nuestras dos familias. Ya, pero creo que se refería a eso. Simplemente quería decírselo seguramente a la señorita Weasley. Jóvenes, no importa de qué casa pertenezcan, ni sus linajes, ni de dónde provengan. No hay lazo más fuerte
que el de la amistad y el de amor. Si ustedes dos se profesan una gran amistad... No, amor no. Amistad, he dicho amistad o amor. ¿Por qué se quedan con lo último? He dicho amistad o amor. Si ambos tienen... Es que siempre... nosotros somos enemigos. Somos enemistad. Pues si contara yo los líos que he conocido. Básicamente somos enemigos, enemigos y amigos. Qué bonito. De ahí luego al amor. No. Eso no. Avalon y Falcon. Que son Avalon, Falcon, ya debajo de un árbol, dando, ¿sí? B-E-S-I-T-O-S. ¿Besitos? Sí. Oh. Muy bien, no me había dado cuenta. No le falte ese respeto al señor. ¿Qué quiere ectoplasma, ¿no? Dice. ¿Faltarle el respeto al señor Ojalata? Nunca. Jamás. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero no le hable así. Ese. ¿Puedes jugar a Garry en modo normal con los mapas que vienen con el juego? Es que no, estoy en un servidor privado. Muchísimas gracias, señor Conrad. Venga, buenas noches. Venga, a cenar, botarates. Ay. Yo creo que sí que van a acabar. Yo creo que sí que van a acabar juntos. Que van a acabar juntos. No sé ya. Pero veo que hoy parece que se le ha metido el pelo de gato en la boca, ¿eh? Pelo de gato. Mejor eso que una varita, supongo. En fin. Ah, que te quieres meter una varita en la boca. No, es que ¿por qué hablo? Era una broma para que se riese. Pues le dais la vuelta. ¡Par 10! Te aviso, hay alumnos que tienen varitas de 36 centímetros, por si te interesan. Me dan igual. ¿Qué gracia tienes? Comparado a la de 2 centímetros, ¿eh? ¿Vos no habéis visto mi varita? Ah, que de verdad eran de 2 centímetros. No. Esto se está volviendo todo. Me voy. Por Dios. Me voy al cenar. Bueno, a ver cómo cenan los demás. Pero la sala. Muy bien. Tú. Adiós, adiós. Descansa. Aprovechar. Qué suerte que no tiene tobillos ya, porque si no... No, pero ¿qué hace aquí? Uy, pues acompañad en la cena. Ay. Madre mía, cómo nieva. Señor Jarata, que el yelmo es un cubo con mocho, ¿qué más? A Ravenclaw. Uy. Con 23 saludos, puntos. Y en primer lugar, con 24 puntos, la casa Gryffindor. Pobres, se va a ver cómo cenan los demás. Tú imagínate que tienen que hacer ver todos. Cómo cenan todo esto. Y las cocinas también. Y sin ver cómo está. Y disfruten de y la cena. Nada. Uy, hay gente. Ya se me fueron la gana de cenar. Uy, buen provecho. Bueno. Aproveche. ¿Qué es esto? Tenemos una raid. ¿Visiste una raid? ¿No ha salido aquí apuntado lo de la raid? Ah, sí. ¡Un huevo! ¿Podrido? ¡No! ¡De pato! Hipo. ¡Ah, de pato! ¿Para comérselos? ¿Es un huevo, hipo? ¡Sí! ¡Coge mi huevo! Gracias, hipo. No, se me caen los huevos al suelo. Los tienen muy grandes, hipo. ¿Por qué? Es que no sé qué. Eso suena rarísimo. Pero bueno. Nos de comer. ¡Hombre, ahora sí, Santi! Muchas gracias por esa magnífica raid. Gracias, amigo mío. Thank you very much. Tremendo juego, ya ves. Se lo agradezco muchísimo, querido Santi. Ay, por Dios. Permiso, me retiro. ¿Quién es esta? Ah, Mao Mingzhou. Esta Morningstar. Esto no se la perdono, Butch. ¿Estás haciendo el nivel, Leonel? ¿Ahora es que? ¿Cómo se la perdono?
Ah, no, era una broma. ¿Qué tal? Ah, vale. Rory. Te oye, lo que faltaba, oye. Digo, que no he hecho nada. Gloriosa noche. ¿Gloriosa noche? Sí, gloriosa noche. No, 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 Ser Conrad. No. Ser Conrad, ¿por qué? Bones. No, ¿por qué nos hace esto? ¿Cómo que por qué nos hace esto? ¿Por qué? Siempre empieza usted. ¿Que empiezo yo? ¡Hola! Terrible, terrible. No, 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 sí. No, gracias, Hipo. Estoy bien. Bueno, Ser Conrad, ¿cómo que? ¿Quieres algo de comer? Claro, ¿por qué tengo que ser yo quien acabe? A ver, 3, 2, 1, ¿vale? ¡Ah, pensaba que era ya! No, pero espere, bueno, le devuelvo esa y... A ver, 3, 2, 0. Ah, perdón. ¿Sí, qué? Pero... 3, 2, 1, ya. ¡Estupendo! ¡Estupendo! Casi, bueno, más o menos, sí. Me sirve. ¿Eso? Sí. ¿Eso? Sí, señor, le tengo que enseñar a una cosa. ¿Qué ocurre? Mira, el daño en mi emote. ¡Ay, qué bonito el gato! Otro huevo. Conrad. Mientras no sean sus huevos, ¿qué? ¿Puedo hablar con usted un momento en privado? Sí, un momento que veo que... ¡Qué turbio, Conrad! ¡Pero si empezó el elfo! Venga, Conrad. Sí, Yo no he visto nada. Sí, un momento, que el elfo quiere mostrarme algo. ¿Qué queréis mostrarme? Es que sí, yo me voy a tener que ir a la sala común. Fuera. El elfo no. Fuera, vale, un momento. Hablo con la joven y me mostráis lo vuestro. Qué turbio. Estoy pensando, Ser Con... ¿Sí? De cara a fin de curso. Uh-huh. Adiós. Los que estamos en el club de caballería... Los que están en séptimo. ¿No te olvidaba de eso? Les nombrará caballeros, porque ya es el último curso que estarán aquí. Al menos a los que son más nobles. Hay algunos que lo están pasando muy mal, que han perdido los padres recientemente y. Yo creo que sería algo que podría animarles, sobre todo si es que se lo merecen. Creo que en todo caso los nombraría escuderos. De hecho, puede que hoy, tras el toque de queda, podamos hacer algún entrenamiento. Yo, la verdad, estoy muy preocupada por Leonard, porque es un chico excelente y estos meses atrás me ha demostrado que ha defendido a muchos niños de injusticias, de agresiones. Y es un chico que, ¿cómo decirlo? No lo ha pasado bien y aún así cada día se está superando. Entonces... Por eso quería hablar con usted, por si en el club de caballería podía nombrarle caballero. Ya que es su último año, ya después de este año ya no... Bueno, esperemos que no vuelva a Hogwarts. Lo meditaré, ¿de acuerdo? Más por lo menos como alumno, ¿no? Pero le agradezco el comentario. Miraré qué puedo hacer. Sí, 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 usted puede hablar con él. Quizá, sí, bueno, yo es mi palabra, ¿no? Como amiga y demás. Pero hable con él y verá que tiene muy buen corazón. Por supuesto. Se lo merece. Busca. Muy bien. Muchas gracias, Conrad. Dice mucho es que de vos, preocupados ha perdido a su padre y yo creo que sería una de las cosas que le animaría. Muy bien. Miraré qué hacer, ¿de acuerdo? ¡Busca! Muchas gracias, Conrad. ¡Allí! Pase buena noche. Buenas noches. Mira, ¿para cuándo un teatro? Hice el otro día unas improvisaciones aquí que estuvieron bien. Molaría mucho, sí. Yo creo que sí molaría algo de teatro. Lo podríamos mirar. ¿Y ese tigre? Gracias. ¿Quieres ser cantante? Ah, no, sí, Karma. ¿Quieres ser cantante? ¡Hipo! ¿Qué hace aquí? ¿Hipo? ¿Qué hacen aquí? Pues con nuestro tutor. Sí, estaba hablando con la joven. Disculpadme, mi lady. ¿Toque de queda? Ha sido mi tutor. Estaba hablando con la joven aquí presente, Lady Marsh. Disculpadme. Que entre tu vida, Shacklewall.
Ella termina de entretenido. Vayan ahora mismo o si no les tendré que retirar puntos. Pero como no, encima que me han quitado dos. ¡Hipo! No es culpa mía, lo de Darren sí. Ah, no. Hipo, suelta. Qué pena que los huevos que reparte no sean de gallina incubados por un sapo para tener de mascota basiliscos. Suelta. ¿Qué? No. Ahí. ¡Ah! ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Ay! ¡Uy! Vayamos fuera y mostradme lo que tenéis. ¡Sí! ¿Eso es un Patronus? ¿Alguien ha lanzado un Patronus en el lago de la Llorona? Por eso rentaría mucho. ¡Coño, qué susto me ha dado! Por aquí. ¡Hombre, Raúl! Muchas gracias por ese otro ride. No sabía que se podía hacer dos rides en un mismo. Thank you very much. El basilisco de la escuela se cría así. El de la escuela se cría así. ¡Oh! Oh, pensaba que me iba a llevar a la aguja del honor. En plan, te he puesto estandartes y yo. ¡Sí, señor! ¡Joder! Usted puede ir rápido, ¿verdad? Sí. Nos vemos al final del puente. Muy bien. Está todo nevadísimo. ¿El de historia? ¡Ah, sí! ¡Mire! ¿Pero el basilisco que había en la Cámara de los Secretos? No lo sabía. ¡Qué frío! Un poco. ¿Qué ocurre, Hipo? ¡Mire! La granja. ¿Lo trajo Salazar Slytherin? Perdona, por supuesto. En Hogwarts Legacy lo mencionan. ¿Mencionan el basilisco? Yo sé que vamos al scriptorium de Salazar, pero se menciona lo del basilisco. Y que sale ahí la entrada a la puerta de la Cámara de Secretos. ¡Es mi granja! Ya veo, no está nada mal. ¡Sí! ¿Por qué cuando pisas el piso suena como que pisas un Half-Life? ¿Un Half-Life? No sé. Porque es nieve. No está nada mal. Dentro de unos meses serán muchos patos. Haremos un banquete. Matamos todos. Sí. Ah, me parece estupendo. Un montón de patos para los alumnos. Sí. Pato al horno. Sí. Ah, porque tiene base de Half-Life. Comprendo. Bien hecho, Hipo. Qué frío. Bien hecho, Hipo. Sí, mejor volvamos al castillo. Además, debo empezar mi ronda. ¡Sí! ¡Cuídese mucho! Igualmente, hasta más ver. Hipo. ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¡Ah! Yo el otro día escuché a un pato con un cuac. Algo así, Raúl. Es mi granja. Cuac. Sí, lo siento. Nos vamos a. Yo no me puedo comer los patos porque estoy muerto. Es una pantera, sí. ¡Hola, Juanjo! ¡Gloriosa noche! Corre rico que está el pato. Así es imposible dormirse.
¡No! ¡Aún no se puede comer! ¡Tremendo salto! ¡Tremendo salto! ¡No! ¡Pero que aún no se puede! Anda, comida para el ropardo, sí. No, ahora tendré que esperar otro mes. No, pero si solo se ha cogido un pato. Sí, pero yo quería más. Bueno, mira, la próxima vez lo que podéis hacer es hacer un muro mucho más grande. Sí. O un tejado. También. Pero a lo mejor empezaría a excavar. Es un problema. Anda, sí, me falta poco para el que quiero yo. ¿What? ¿El qué, Karma? ¿Qué bicho es ese? Es un felino grande. Creo. ¡Ay! ¡Uy, cuántos emotes! ¡Qué cosa! Es simpático. Bueno. No sé. A mí no me hagas... Hipo, guardad la calma, ¿de acuerdo? No os va a hacer nada. ¡No, hombre, no! ¡Ey, sí, para un caldo! ¡Gracias! ¿Cómo? ¡Ni se le ocurre hacer esto para un caldo, Hipo! ¡Sí! Como un día de mi aldea se coló el perro en un gallinero que vi un par de gallinas corriendo a unos cuantos metros pato. En una carrera. Pobres gallinas. No. No, no, esos restos no los que los ha escupido. Los ha regurgitado, por el amor de Dios. No puede usar eso para una sopa. Sí. No. Sí, yo quería cazar un gato también. No cacéis ese gato que es del director. ¿Para qué queréis que hagan un gato? Porque no sé a qué sabe. No puede cocinar un gato. ¿Por qué? Pues porque... Es extraño. No. Bueno, si queréis cocinarlo, de acuerdo, pero no cocinéis a ese gato, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es del director. Imaginaros que se entera de que lo habéis cocinado. No solo os expulsaría. Os lanzaría las fauces de un dragón o algo así. ¿Eh? ¿Y si lo pongo un poco en remojo? No. No hagáis nada con el gato. Puto hipo. Vale. Bien. Ahora sí voy a empezar mi ronda, ¿de acuerdo? Nos vemos por aquí, hipo. Y haced algo para que no sea tan accesible. Cuídese. Igualmente. Hasta más ver. Sí. Ta 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 na 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 na. Veamos. Yo no veo nada por la game. Al principio estaría esto más oscuro, Inspector Gadget. Mido. ¡Todo bien! No. Sí. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Más o menos. ¡Ah! Se ha comido un pato. Nada de lo que preocuparse.
¿Qué? No sé, la de Gryffindor. ¿Quién? ¡No! ¡No, no! Es la mascota del director. ¿Pero qué dice Kavanagh? El pato de Gryffindor. ¡Ah! ¡Oh, es que desastre! No, los patos son los patos que tienen ahí apostados fuera. Hipo. En una granja. Vale. Entonces, cómete los que quieras. De pardito. ¿Hay un pato en Gryffindor? Sí. Un pato y 29 euros. Sí. Está muy rico el pato. ¡No! Sí. Sí, sí, sí. Y voy con rata asomándose un poco. ¡Ah! Vamos a ir a un lugar muy especial. Un, dos, tres. Pica pared. Bien, al pasillo del tercer piso. Espero que no haya nadie aquí liándonosla. Nope. Nada por aquí. Ahí está Hippo. Reposición Agduso. Gracias, Raúl. Vale. Veamos. Por aquí. Por allá. Vamos a encontrar alumnos despiertos, alumnos traviesos, ¿qué harán? ¿Qué conspirarán? ¿Qué tramarán? Bien, para papá, la biblioteca parece que está cerrada y no se avisa ningún tipo de alumno por ninguna parte. Vemos por el pasillo secreto. ¿He visto aquí algo? ¿No? No, no. Otra reposición. No, no, no. Esa ya había aparecido. La verdad es que ya no... Hace... Sí, creo que sí. Hace una... ¡Ucha! Gloriosa noche. ¡Qué susto! Mis señores, ¿todo bien? Buenas noches, Cervantes. Gloriosa noche. Sí, todo bien. No, me alegro. Aquí... Es que estábamos hablando con el señor. Estamos hablando de que el señor Clark se pierde los ojos del señor Drevo. Y de la señorita Leia también. No, están haciendo un cortejo entre tres. Sí. No. ¿Cómo? ¿Se quiere unir? No. No quiero que ahora esto se convierta en necrofilia extraña. Pero que... Que no, que son ellos dos. Yo no, que no. Es verdad, vos no estabais... Bueno, venga. Vos no estabais con... Que no, no, Crouch, no. Barch está con Crouch. Vos estabais con... ¿Qué? Con nadie. ¡Shafik! Yo con... ¿Qué? Bueno. Que, decíamos que estaba desactualizado Drewan, ¿no? Hombre, que Conra... ¿De qué canal son? Conra está no lo sé. A su época. Ay, no puede ser. ¿Qué se ha escuchado otra hoy? Vez. La mascota del director. Venga. ¿Dónde está Hippo? Gatito. Gatito. Oye, ¿qué le pasó? Espérate. Sí, Conra, la esquizofrenia es mala. ¿Qué esquizofrenia? ¿Qué he hecho? ¿Cómo conoces esta abierta cerrada si no puedes tocar el pomo? Pero... La biblioteca, dices. ¿Qué? Porque veo que no hay nadie y supongo que está cerrado. Alejaos. No sé. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué ocurre? No sé, pero creo que tiene sangre. ¿Qué ha pasado? Ah, no, se ha comido un pato. ¿Quería entrar? Déjenme paso, déjenme paso. Vale. ¿Y este mote? Ese no lo veo, es que veo pato. La frase entera. Mami 3, no, qué bonito, no sé qué. El amor. Ah, que se ha comido un pato. Es de Mamá y Tres, ¿no? Pensar que hay alguien en el pasillo secreto y todo mal. Que se fuera un momento. Imagínate. Ah, no, que está el... ¡Ah! Yo no he vale, visto vale, ahora he entendido. Nada. Sí. Ahora he entendido. ¿Hay un alumno ahí dentro? No, un elfo. Está intentando cazar al elfo. Ah.
¡No! ¿Cómo? Bueno. Pero... Bueno, ni tan mal, ¿no? Bueno. Y si nos encerramos aquí a los dos, a lo mejor sacamos a nacer un amigo. No creo que sea buena idea. Sí, me había parecido. Cuando he ido por el pasillo secreto, me aparece. ¡Ay! Disculpe, me lo he ¡Domiroc! ¡Basta! ¡No hagáis nada! ¿Va a proceder con un suicidio? ¡Tengo miedo! No lo hagáis, Lauti. Lloraría mucha gente. ¡Es una tortura! ¡No me pueden hacer eso! ¿Qué? ¡Ea! ¡Continuad, continuad! ¡Lauti, vamos, vamos! ¡Cante, cante! Le acompaño si quiere. Para que no pase vergüenza. ¡Sí! ¡Cante conmigo! Algunos alumnos que están aprendiendo la danza del cortejo. ¡Cuánto me alegro la de que estén aprendiendo cosas to... ¡No, Salo! ¡Me habéis roto la canción! ¡Despierta! Perdón, pero que con lo que vimos esta tarde... ¡Déjate de tonterías! ¿Le habéis dado un golpe al suelo, Milord? Al aire. ¿Veis tirar finite? ¿Cuánto pagas? ¿Qué? ¿Quieren huevos? No. ¿De pato? Tener tengo. Por cierto, señor director, alguien ha montado una granja. Lo sé. Sí. Finito, encantate. Suculento. Suculento banquete. Final de curso. No lo toque. ¡Ah! ¿No lo había hecho vos? ¿No lo habíais hecho vos, Sipo, para la cena final? No lo hizo él. ¿Ah? Sí, pero ayuda de un niño. Vale. Madre mía, ¿qué? ¿Cómo se pone persona? Claro, gordo. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Te traigo al Jarvey. Para que te haga una cosa bonita. Perdón, tengo una pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Por qué os habéis cambiado de ropa ahí dentro, mi lady? Porque la tengo bastante... Porque dentro están algunos despachos. ¿Ah, sí? Sí, los despachos de todo. ¡Ah, sí, claro! Me hace... ¿Cómo no? No me acordaba, perdón. Se acaban a... Me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia que diga que le parece raro que se haya cambiado de ropa cuando literalmente somos en el profesorado, creo que mínimo 4 o 5 peliblancos. ¿Y? Bueno, pero eso es por la edad. ¿Y aquí hay 3? ¡Soy peliblanca! Bueno, usted... ¡Gira mierda! ¿Cómo que por la edad? ¿Cómo que por la edad? ¿Yo cuántos años tengo entonces? No lo sé. Uno pierde el sentido del tiempo cuando lleva tantos años muerto. ¿Cuántos tienen? ¿47? ¿52? No 22. ¡No! 22. ¡No! ¿Qué dice? Pues qué mal cuidado está, Clark. ¿Y vos cuántos tenéis? ¿Cómo? Tienes una... Ella tiene 30. Aguantarte. Tengo ganas. Sí, 30. Claro, claro. Sí. A saber cuántas ganas me van a salir de aguantar. Gordo. Voy a tener que tomarme yo con Vitalis antes también. Calvo. ¿Están haciendo la danza del cortejo? No, estamos imitando un Jarvey. ¿Un quién? ¡Ah, un Jarvey! Que estoy en el medio y me pongo nervioso. No, eres... Están alejados todos. Lautin, no. Cuídese bien o acabará con el pelo blanco como la mayoría de esta sala. ¿Cómo que la mayoría? Ya lo tuvo. Porque no puedo hacer un guantazo cerca de Vanna. Se quedó calvo. ¡Yo no soy calvo! Pues entonces tiene el pelo blanco, ¿tal? No. Calvo espectral. ¿De qué calor lo tiene? Disculpe. Hola. Creo que sea perdido. No, para la cazuela. ¿Qué? Ah, eso es. Esos patos se tienen que indultar. Vamos a hacer aquí un juicio, damos y caballeros. Y se hablará acerca qué patos son culpados y cuáles son liberados.
¡Johnny! ¡Glorioso día, Johnny! ¡Mi queridísimo Johnny! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo mío? Lo nuestro en el server se sabrá el fin de no más. Y el tiempo vive para servirles. Lo sé. Pero está, al menos yo voy a estar en el evento final. Eso estará guay. Sí. Pobres patitos. Hola, pobres. No sea... Bueno, cuina. Luego te los comes bien los patos. Cocinar patos. Bueno, no sé, no lo he dicho por decir. No tengo su permiso, entonces. Los patos están... No, por el momento no. Para comérselos. ¿Y los y patos si están fuera? Para todo el mundo. Tampoco. Yo voto por todos. Bueno, pues todos para ver eso. ¿Y gatos? Michustar 11, hola, gloriosa noche. ¿Cómo que gatos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Michustar? Sí, su caseta. No, ronda de chanzas. No, sí. Al gato Festival del humor. No, otros gatos. Tampoco. Oh. Ah. Cocina otros gatos y te como. ¡Ah! Ay, no. Ay, no. Pero, ¿cómo? Regulus, ven. Hippo, y con los restos del pato ese no hagáis una sopa, ¿eh? Como habéis dicho antes. Bueno. Yo no he visto nada. No, mejor que no haya visto nada. No vamos a cocinar elfos. No sé cocinar los elfos. Bien, bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí roleando y todo. Aquí con Sir Conrad Kavanagh. Sí. Para servirles a todos, para servirles a vos y a todos los habitantes de este castillo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Venga, una cosa que sucede. Sí. Venga pa' aquí, venga. ¿Qué secuestran? Sí, ay, vente, sí. Lleva tomate en la cara. ¿Qué vestimentas más raras portáis? Lleváis pinchos en los hombros. Buenos días, señorita. Buenos días. Vos para dar empujones con los hombros, pues matáis ahí a gente, ¿eh? En plan... ¡Chua! Pero... Le claváis los... ¿Cómo voy a dar empujones los pinchos por el lado? No lo sé, ver, en plan así... Que... ¡Ah! Bueno, así. Señor Kavanagh. Y así. Claro, así y... Un momento, ¿se podría agachar un momento? Sí. Quiero ver una cosa del casco. Sí, lo que pensaba. Gracias. De nada. ¿Y qué pensaba? Bien, esperando a acabar todo y entrar. Es que ¿acabar todo? ¿El qué? De cascos donde, bueno, mi familia de mi abuelo y se parece mucho a uno. ¿No? A ver. El suyo no era de oro, ese sí que era de oro. Supongo que no era el suyo, pero se parece. Yo no tengo ningún... Yo, mi armadura no era de oro. Pues ya está, seguro que no era la suya. Por supuesto. Pero de la misma época... ¡Ah, el bachillerato! ¿Estás en segundo de bachillerato? ¿Mi Schuster? Sí. Y entonces se acabó. Y entonces... ¿Mi Schuster, qué tendrás pensado después de bachillerato? Vale, mamá. Bueno, es gracias de tirar como focos. Bien, me he librado del castigo del subdirect. ¿Cómo? El subdirector me había castigado y al final me he librado solo. Psicología. Mola, está muy bien. Oye, no tú, Sobrema, ¿qué modelo es para saber para el tema de buscar una PC por todo mis, de todo mi esfuerzo? Ahora mismo. ¿Un modelo de qué, perdón, Rugiceta? ¿Para qué? Cascos no cubo con mocho. Para dárselo a los patos, yo qué sé. ¿Cómo? A ver, yo tengo un pato en la sala común, pero no creo que se refiera a darme a él. ¿Cómo? Sí, tienen un pato en la sala común. Sí. Lo están Capitán alimentando como los cerdos para la matanza. ¿Capitán qué? Capitán... Ah, el modelo del PC. Es que no lo construyeron, tendría que preguntar. Lo puedo intentar averiguar. Mucho tomate por toda la boca. Gracias por no castigarme al final, señor Clark. Este es un puto boca chancla, de verdad. Sí. Ay, que no se repita. Tergeo. Sí, sí. Gracias. Tergeo.
Mira, Nix, me ha faltado el pelo de un calvo para pegarte un puñetazo. Porque tenía las manos levantadas. Consigues. Pero si no tienen pelos los calvos. Descansar un rato. Ese es el punto, Sir Conrad. No se preocupe. Eso sí, es que... gloriosa mañana, Sir Conrad. ¡Gloriosa mañana! Sir Conrad, como no tiene varita, pues no entiende. Vaya. Pues no, no tengo pregunta, varita, tengo solo una espada. ¡Ja! Y menuda espada. ¿Alguna tiene? ¿Alguna tiene? No, no. Voy a descansar a mi despacho. No quiero llamadas por tontería. Solo cosas urgentes, por favor. Vaya bien. Vale. Te guapo un comando con las características. Sí, eso es verdad. ¿Se interesaría saber las características del PC? Pregunto. Uy, ese gallo. Lo podría poner. Desaparecí de la vida. Ah, perfecto. ¡Ah! Vaya, no os habéis asustado. Qué decepción. Nah, uy, aún es de noche. Por tener una idea de PC a futuro, sí. Vale, pues sí. Me lo hizo un amigo. Le pregunto a mi amigo dónde puedo mirar las características del ordenador. ¿Vosotros sabéis cómo se puede mirar eso? Buenos días. ¡Gloriosa mañana! ¡Vamos, por Dios! ¡Ay! Iba a ser gloriosa, pero ya no lo es. Vaya. Pero qué formas de entrarse en esas, ¿eh? Por orden y dejando espacio. Uy, hola. Esquivo, leo tu derecho mágico. No saben, no saben, pero soy un fantasma, me desaparezco. ¡No! ¿No nota algo diferente a Júpiter? ¿Algo diferente a Júpiter? Sí, su corte de pelo. No, fíjese bien. ¿Algo más? No. Fíjese bien. ¿Eso es una mancha en su zapato? No, seguramente. Sir Conrad, eso me decía. La bufanda. Es la bufanda, ¿no? Creo que se tiene que quitar el casco, Sir Conrad. ¡Pero por 10 es Mirk! ¿Cómo lo habéis hecho? Eso, pregúntaselo a Golden. Yo creo que durmiendo ha empequeñecido, sí. ¿Os habéis hecho más pequeño? No, yo os veo alto. Es broma, es broma. ¡Salud! Sí. Buenas. Es que lo que pasa es que le. Y. Las mías la he cortado en dos y he empezado a tejer. ¡Ah! Veo que tenéis mano con la aguja y el hilo. Muy bien, muy bien. 303 puntos para Gryffindor. ¡Vamos! ¡Hala! ¡Wow! Ay, se emocionan tanto con punto. No lo sé. Pues nada, habrá que empezar a coser. Marcho, a coser. Muy bien, Juan Crouch. Si me traéis, por cada estandarte que me traigáis, le doy 500 puntos a su casa. Que cada ¿seguro? Casa le cosa a Sir Conrad un estandarte. ¿Le parece bien que haga un estandarte con usted? O sea, que salga usted en el estandarte. 600 puntos para Gryffindor. Pero no me empujes, Kraus. Es que es normal que me caigas tan mal, es que de verdad. No, somos por lo menos, a esto están de besarse. Me has hecho caso y te has quitado las gafas esas que no valían para nada. ¿Y por qué no trabajan juntos? Nada. Hola. Cuantas más ayuda pueden hacer, cuantas más manos para hacer el estandarte, mejor, y así ambos ganan puntos. Claro. No. Van a hacerme un estandarte, por fin. Si no me lo pueden crear los elfos, que me lo hagan los alumnos. Todo forma parte del plan. Yo, es que se pues conseguí hacer. Buenos días, Goetia. No lo sabía. Buenos días. No notas. Sin emoción. Estos dos serían, yo creo que sí. Sí, tercero o así un cuarto serían. Dígame, ¿no joven Smith? ¿Se ha dado cuenta de que sobre usted pesa una maldición anti-estandarte? ¿Cuánto tiempo lleva
desde que yo entré en Hogwarts lleva pidiendo estandartes. ¡Uf! Y si el primer uno desde hace 2 años y medio. Algún día lo lograré. Tiempo al tiempo, tengo fe. Si usted me ayuda, ¿cómo hace hacerlo usted en el estandarte? Lo hago. Muy fácil. Pues vaya. Coge una aguja. Yo voy a coge una tela y empieza a coser. En la próxima clase de adivinización. No, no de esa forma, Sir Conrad, me refiero. Chucopresión, altura. ¿No? Pues no sé cuánto mido. ¿Con casco, sin casco? Ah, de acuerdo. Por eso, algún pues... día cuando la mide una cabeza y media menos que yo. Uh-huh. A ver, eso tampoco es difícil, Júpiter. Yo mido la mitad casi que tú. Mides kilométricamente sí. Tú. ¿Tanto como la mitad? Sir Conrad. Sí. Casi he dicho. ¿Cuándo haremos algo divertido? Algo que no sea estudiar magia. Venga, hoy. Continuamos con el club de caballería. Una que hace cosas divertidas. Tendremos nuevos integrantes, me parece. Bien, pues no sé qué vamos a hacer. ¡Ah, ya sé qué vamos a hacer hoy! ¡Qué genio soy! Prepárense. Buenas. Poner las bolas de nieve para una actividad del club de caballería en las ruinas. Entorno. Altavoces. Eso es explotación como a los pobres elfos. Los elfos están para trabajar. Bueno, eso suena un poco... Gloriosa mañana. ¡Gloriosa mañana! Atención, se convoca a todos los miembros del club de caballería en el claustro para proseguir con su entrenamiento. Se recomienda que vengan con ropa cómoda a la par de abrigada. Y también pueden acudir aquellos que deseen entrar en formar parte del club. ¡Raudos! Ya he acabado, mi lady. ¿Tienes que gritar tanto? ¿Qué?
Ojo, el pen. Si tienes que gritar tanto. Gracias. Gloriosa mañana, Constantín. Es mi modo, por amor de Dios. Ni gloriosa ni hostias, que no grites. ¡Sí, esa boca! Saludos, Shakespeare. Esa boca, Regulus. Gloriosa no mañana. Es Conrad. Gloriosa mañana. Joven, ¿vais a venir así? ¿Algún problema? A lo mejor debéis abrigaros un poco más. Vamos a salir afuera. Hola. No te preocupes, estoy intentando acostumbrarme a condiciones malas para si ocurre algún tipo de problema yo poder desarrollarme. ¿Cómo prefieres? Bueno. Estoy acostumbrado al frío. Me acostumbro al frío y en algún momento ocurre algo, podré luchar contra él. Es a lo que me refiero. A mí el frío nunca me molestó. Let it go. Let it go. Buenos días, hola, mañana. Perdón. Hola. Buenos días. No te había reconocido, Darren, con la ropa. ¿Por qué vas así? Porque hay que venir con la ropa cómoda para hacer ejercicio en el club de caballería. Sí, señor. Esperaremos un poco más hasta que vengan otros jóvenes. Vale. Si ese alumno es el polo humano de, con el Blasius. ¡Qué hostia se ha pegado! ¡Madre mía! Casi mueres. Ojalá. Ay. ¡Madre mía! ¡Hola, Bernard! Sí, Conrad, ¿no tendrás por ahí pastelito y un zumito? ¿El qué, joven Weasley? Que el señorito Júpiter está de camino, ha ido a cocinas. Yo tengo... Perfecto. Bueno. Y Agatha lo mismo. Nada, ya muy bien. Todo, Darren. No te preocupes. Ay, gracias. ¿Pero por qué tanta gente aquí? Gracias. El club de caballería. Ni que no hubieran escuchado a... Sí, ser Conrad. A Conrad. ¿Vas a participar? ¿Cómo van a escucharlo? Tal cual. No, gracias. Bueno. Esto debería secarte el pelo. Vas así, te vas a constipar, ¿eh? Ser Conrad, ¿nos va a poner ahí a hacer ejercicio, a calentar, a correr? Ya lo verás, joven. La hierba nunca muere o algo así. Pero ¿por qué tan agresivo? No te conozco, no me suena tu cara. Activado. ¿No te suena mi cara? Pues hicimos un pastel muy bueno en las cocinas que lo fui dando. Hola. Es que no me recuerdo tu nombre, por eso. Buenas. Darren Shacklebolt. Buenas. ¿Estás que iba repartiendo por ahí el pastel a los profesores? Ah, es verdad, el que solo pensaba en Noah y le salía mejor los cortes. Tenéis otros profesores de runas, ¿no? Bueno, te habrás equivocado. Ver a Júpiter enfrente de todos, te lo juro que es kilométrico. Porque tienes una especie de cosa en la frente ahí que está borbotoneando. Está bien. Porque he querido atajar por el puente negro por la parte de abajo y me he dado con los arcos. Madre mía. Cuidado. Muy bien, muy bien. Bien, jóvenes. Todo el mundo en formación. Todo el mundo delante de mí. Vale. Cuando Júpiter sea adulto, buff, no entra, sí. Ah, no, si yo no soy del parte del club, yo solo estoy aquí para mirar. Pues yo sí, yo soy un paje. Seguro. Así es. Yo me voy con... ¡Calle lo que va a decir! ¿También? ¡Eh! ¡Vos! Ay, no sé. Yo lo he dicho paje. Todos aquellos que no formen parte del club de caballería, que se queden un momento aquí. Bienvenidos, ahora sois el grupo de pajeros. De pajeros no, bueno, sí. Pajes. Shacklebolt, póngase en la misma fila de todos, ¿sí? En la formación. Perdón. Veamos. Claro, los pajes son pajeros. A ver, ¿quiénes más no forman parte del club de caballería? Todos los que están aquí delante sí que forman, ¿verdad? Sí. Muy bien, y los que están aquí, y vos también, y los que está vos no, y vos también no forman parte, ¿verdad? Bien, aquellos que no formen parte del club de caballería y quieran entrar, por favor que se pongan delante mío.
Bueno, me voy a dormir que mañana madrugo. Venga, Bishustar, muchísimas gracias por estar aquí. Pasa una gloriosa noche. ¿Se puede simplemente mirar, señor Conrad? Claro, no hay ningún problema, joven. Kraut, ven aquí. Que no. Que sí, Kraut. Que sí, Reu, que ya entendimos lo que dijiste, ¿vale? Creo que le llamas... Yo que vengo a observar nada más. Ah, pues no hay ningún problema, joven. ¿Te has picado, Nix? ¿Te has picado? Se ha picado. No, picado no, que me han pegado. ¿Sabes lo que le dicen a los que se pican? No, no lo digo porque si no me quitan puntos, pero... También ojo. Vale. Muy bien. Joven Lewis, arrodíllese. A mamarla. A ver. Pártale los puñeteros dientes. Bueno, bueno. ¿Poco te pasas, chaval? No sé. ¿Qué quieres? ¿Pases? ¿Qué es mamar? Nada. Pues lo que no es tu madre, lo que no es papar. La R. Mamar. Ah, vale. No, pues como amamantar cuando una madre da el pecho. Bueno, basta ya, por amor de Dios. ¿Le vas a dar el pecho? ¿Cómo? No. Quiero saber. Que no se vuelva a repetir, par 10. Vamos a ver. Hijos de puta, me han reventado el... Bajo el mar. Honra con poca varita, la mete por detrás. ¿Cómo? Pero, ¿a ti te gustan mucho las cosas sexuales? Oigan, ¿eh? Si han venido aquí para reventarme el club de caballería, ya se pueden ir yendo. Si no, voy a avisar al profesor. Yo siempre le reviento el club. Avisa al profesor Harlow, que le estoy buscando, por favor. ¿Y cómo lo voy a avisar? Pero ahora mismo estoy ocupado. Buscarlo. Ahora estoy ocupado. Vale, perdón. Bien, joven Lewis. En el hombro. ¿Juráis seguir el camino para convertiros en caballero? Actuar con honor y lealtad. Hasta que alcancéis vuestro siguiente cargo dentro de la corte. Lo juro, Sir Conrad. ¿Qué puesto? Entonces alzaos, Lewis, como paje del club de caballería. Hola, pero... La decisión con... Que acá hay tonterías. Sí, ya veo. ¡Sois unos desgraciados todos! ¡Que estoy en directo! ¿Profesor Harlow? ¿En serio? ¿Qué? Joder. ¿Profesor? Entro lo primero que escucho a Conrad nombrar a otro pajero. Ay... ¿Sí? ¡Paje, mi lord! ¡Joder, el club! Menos mal que no escucho lo de mamar. En fin, Weasley. ¿Qué es? Venga, otra para mamarla. Sí, dígame, jóvenes. Joven Weasley. ¿Juráis seguir la senda para convertiros en caballero, actuar con lealtad y honor hasta conseguir vuestro cargo de escudero? Sí. Perfecto, entonces alzaos, joven, como paje de este club. Yo. Bien, póngase en la fila. Bien, jóvenes, ha llegado el momento de seguir con vuestro entrenamiento para convertiros en un caballero. Y qué mejor para entrenar que unas situaciones adversas. En muchas ocasiones, cuando se encuentren en el campo de batalla... ¿Qué le vas a enseñar? ¿A cómo mover la mano bien arriba y abajo? ¿Y usted sabe, señor Harlow,
¡Toma! Las runas ayuda. A ver. Bien. A ver, señor... ¿Qué la pregunta es dónde las trazo, señor Halo. Jóvenes, jóvenes, bueno, haya si paz, haya paz. Nos pueden badurnar de ectoplasma y es más fácil mover la mano ahí arriba y abajo. Bien. Sí, vamos lubricados. ¡Vamos a...! ¿Qué cojones? Creo que no me gusta lo que estoy viendo. Creo que hemos oyendo. Avanzado muy rápido esto. Más rápido que lo deberíamos. ¿Qué ha pasado? Por eso. A ver, si os vale, si os vale, yo he leído un pergamino donde dicen el ectoplasma de la, del director y de la profesora Keller. Hostias, hostias. A ver, no hemos venido para discutir sobre esto. ¿Ese pergamino? Sí, ¿no? Como acabe en mis manos, le prendo fuego. No te preocupes, hay muchas copias de ese pergamino. Demasiadas. Vamos a hacer silencio. A mí no me mire que yo no lo tengo. Vale. Grandes palabras, sí, Conrad. Grandes palabras. A ver. Bravo, bravo. Bien. ¿Eso es todo, joven? Pues sobre todo, vamos a intentar que su entrenamiento sea en un lugar con situaciones adversas. ¿Y qué mejor lugar que la nieve? Sir Conrad. Sí, mi lord. Vámonos antes de que alguien diga la palabra pájaro otra vez, por favor. Partid en paz, mi señor. Ah. Espero que el club vaya bien. Hola. Y que evolucione. Gracias, hola, mi señor. Casi digo hola. Anda, ha llegado la señorita Marsh. Ha llegado la señorita Marsh para dar estímulo a los jóvenes. Perfecto. Bienvenida a la clase de sexología, profesora Marsh. Que los pensamientos impuros no se invadan. Abre paso, niño. Aquí no. ¿Se puede saber por qué sabe? Hay tanta gente? Ah, los he reunido yo aquí, mi lady. Para el club de caballería. Los está... Al claustro. Los estaba bautizando. Claro, porque luego vamos a ir a nuestro entrenamiento, que está aquí fuera. Era un buen punto neurálgico. Al claustro. Y les enseñará a Pajerus Maximus como hechizo. Pero señorito... ¿Pero qué es un pajero? Alguna risa falsa escucho yo por ahí, ¿eh? Conrad, no, por favor... ¿No me puede hacer esto de inter...? Es que no me puede parar todo el claustro entero. Pero si ahora nos marchamos, mi lady. El claustro se ha parado solo, pero escuchado está parado. Mira cómo trabaja la secretaria. Boludo, deja de meter mierda, por favor. Eso, mira cómo trabaja la otra secretaria. Aprende, Marsh. ¿Por qué no? Pero bueno. Que me encanta el caos. Que Regulus. Ya que es la secretaria guapa, mete ¿no? Mete mierda constante. Pues me pone nerviosa. Si no me quieren a mí de secretaria, socorro. Una... Si la casa es a mí. No te pongas tensa, Marcia. A ti mucha gente te quiere. Como tú, sí. No sé, me quieren un montón. No se quiere apuntar. Profesora Marsh, no sé qué apuntar. Algunos bajo tierra y otros hombre, como un dulce. Yo tengo dos buenas razones para quererla, señorita Marsh. Tiene dos buenas razones para quererte. Esto se está desmadrando. Harlow. Bueno, dejemos la tesora y hagamos caso al Sir Conrad. Shacklebolt. ¿Qué he dicho? Grandes palabras, la sin correr. La razón muy que bien. Tengo para que yo le quiera mucho es que yo la conozco desde que antes que se graduó. Y la segunda es que me cae usted muy bien. Esas son las dos grandes razones. Sí. ¿Seguro? Sí, porque tendría que mentir. Porque claro, no le miras a los ojos, Shacklebolt. Tus razones asoma por lo que brillan a la luz. ¿Cómo? Ha sido un chiste tan elaborado que no lo he entendido. Esto... Básicamente que estás mirando hacia abajo en lugar de mirarle a los ojos. No estoy mirando hacia abajo. Si no me miraré a los pies, yo le estoy mirando a la cara. No. Lo que viene siendo un intervalo superior del ombligo e inferior de la barbilla. Estoy seguro. Ah, el hombro. El cuello. Pero no, yo no miro hombros. Nos encanta el caos ya. La turgencia prove. Espera, ¿quién se ha oído? Tú no te ibas, Raúl. Los pechos, guarro. Esto,
¡Ah, no! ¡Era mi Shustar! ¡Perdona, mi Shustar! Chavo, no, ¡que nos veían los dos rosas! Un enfermo mental. ¡Mierdas! Lo eres. Que no es así. Lo que quiero es que despejéis ya el claustro. Bueno, a ver si la otra secretaria tan bonita y tan buena y que trabaja decir... también. Sí, sí. Bueno, si no le importa, pues que os quedáis y ya está, porque yo es que como soy la mal... Nos quedamos... Yo no quiero, señorita Marsh. A la gente le gustan las chicas malas. No, a las chicas les gusta el pollo frito. Y por eso eres mala en todo, ¿verdad, Wilson? ¿Ah, sí? Vaya. No, por eso soy mala contigo. Ten en cuenta, entonces. Bueno, sí, Conrad, ¿podemos seguir bien con dicho, Wilson, por favor? Bueno, no sale Kiffy. Cuando quiera, Conrad, sin presión, ¿eh? Sé que está preocupado, sé que está nervioso, bien, pero no se preocupe. En vista de lo que acabo de ver hoy, suspendo el club de caballería por hoy. ¡Hala! No, sí, me van a escuchar. Me van a escuchar ahora. Lo que acabo de ver ahora mismo es una falta de respeto impresionante. ¿Quieren ser caballeros? Pues una de las características más importantes para ser caballero es que deben demostrar respeto, deben demostrar compasión, deben de ser educados. Lo que he visto aquí, con todas estas chanzas, sobre todo el tema de lo que sea, hablando tan mal a la secretaria, y de todas estas formas, no son las formas de que tiene que tener un caballero. Y estoy decepcionado. Les he convocado aquí para que podamos hacer un entrenamiento y todos se lo toman a risas. Puedo entender que se lo quieran pasar bien, pero hay un punto que ya es degradante. Que es lamentable. Así que la tarea que van a tener hoy, jóvenes, es pensar en las acciones que han realizado hoy, en este preciso momento, y luego para la siguiente espero que vengan redimidos. Porque esto es intolerable. Y no lo voy a permitir. Cabrón. ¡Se acabó! La próxima vez. Y ya está. ¡Coño! Es que estaban todo el rato de jajas. Estaban todo el rato de jajas. Y había un punto en plan: coño, pues no. No. Un caballero tiene que ser coño educado, tío. Bueno. Que también está bien, me ha gustado así rolear un caballero más cabreado, en plan... ¡Cojones, no sé qué! Bueno, no he llegado... He llegado con este fantasma a un nivel de enfado de nivel 7-8. ¿Podría estar más enfadado? Sí. Pero bueno... ¡Puf! Al fin Sir Conrad con... Se ha acabado caras... Sí, ha sacado carácter. O sea, normalmente Conrad... no se suele enfadar mucho, o se suele más... Los enfados que suele tener Conrad es más de jajas, en plan, ¿cómo? No sé qué. La gente se lo toma a risa y yo también me lo tomo a risa. Es como una rabieta que tiene, en plan, ¿cómo me habéis dicho esto? Pero ya hay cosas que ya no puede tolerar. ¡Hola, Mickey! No se vale enamorarse, ¿cómo? ¡Oh, gracias por ese seguimiento! Te doy la bienvenida, Mickey5783. ¿Quién ha lanzado la...? Me había parecido que alguien lanzaba esto. No se vale enamorarse. Enamorarse. Me gustó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mickey? Tengo una pregunta. Realice su pregunta. Para pa 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 pa. A ver... Que tampoco lo que tenía pensado era un plan un poco de lucha porque había puesto ahí, había pedido que pusieran bolas de nieve y demás. Que se hiciera un poco de lucha, practicar pues eso, el caminar en un terreno más invernal, con la nieve como de obstáculo y demás. Y nada. ¿De qué trata Garry's Mod? Mira, Garry's Mod es un juego que lo puedes jugar también en solitario, pero la gracia es jugarlo en multijugador. Que básicamente existen desde el Puente Negro.
Ah, desde ahí. Que básicamente hay como diferentes servidores que lo lleva gente y hay un poco de todo. Hay muchos que son de roleplay y nosotros estamos en uno que trata sobre Harry Potter. Hay otros que tratan sobre Star Wars y hay otros que tratan sobre otras materias. Pero está basado, pues eso, son servidores multijugador basados en esto. Conrad, vengo a darle dos mensajes de la señorita Marsh. Primero, no vuelvo a hacerlo dentro del claustro y segundo, la dejo con la palabra en la boca. Le quería comentar algo antes de irse. De acuerdo, ya me pasaré después. Creo que ya se fue a trabajar. Yo ya he hecho mi trabajo de mensajero, después ya tengo que practicar flujo y... Muy bien, joven, que le vaya bien. Madre mía, lo que sucedió. Anda. ¡Angustia! No nos asustes, corra. Ah, no, es que me ha avisado... Tenemos un mensaje para usted de Mars. ¿Otro? Sí. ¿Qué? Primero que fue muy poca caballerosidad. Dejarla con la boca, con la palabra en la boca. Sí. Y el otro, que no vuelvas a hacer la redada Bien. Sí, es lo que me ha comentado Kinsey. Sí. ¿Qué era la luz? No has visto salir del puente hasta ha aquí. Sido Kinsey que me quería avisar del mismo mensaje. ¿Y lo de la luz? ¿Sabes algo? La luz, ¿qué sí. ¡Qué hijoputa! Ha lanzado humos máxima para avisar. Así es. ¿En serio? ¿Cómo? Sí, para no tener que subir. Un poquito a poco caballero también. También, también. Hombre, a ver, es que si no... Dudo mucho que pueda hacer lo de... Oh, Cabanas, Cabanas, lanza tu sedoso cabello para que pueda subir por él. ¿Siguen con las burlas? No entiendo la referencia, no sé qué estás hablando. Un cuento. ¿En qué...? No. En este server unos 30 pros. Sí, ¿cuántos jugadores normalmente hay con...? Sí, aquí hay como 30 en este servidor. Capítulo 45. ¿Cargo 45 es cuando se corrompe Conrad? ¿Larga caballera? ¿Era ese? No me acordaba. Yo no soy caballero, ya. No sé, creo que nunca lo vi sin el casco. Sí. ¿O que no me habéis visto nunca sin el casco? Salo. No sé, no me acuerdo. Pero es que, a ver, tampoco hay mucha diferencia del casco sin el casco. ¿En serio? Depende como de la luz. ¡Coño! ¿Es que le están siguiendo tocando los cojones a Conrad? ¡Hala! Sí, mi capítulo favorito, la real maldad. O sea, ¿tu capítulo favorito es el cuando se corrompe Conrad? Soy nuevo en Garry's Mod. ¿Qué me recomiendas jugar, hacer, elegir? A ver, yo lo que he tocado principalmente en Garry's Mod ha sido siempre roleplay. Ahí tienes que mirar un poco lo que tú prefieres. ¿A ti te gusta rolear? ¿Qué te gusta? O sea, cuando tú juegas a videojuegos... O sea, normalmente, ¿a qué sueles jugar? ¿Sueles jugar a juegos más en los que solo estás tú? ¿Juegos multijugador, MMORPGs y demás? ¿Juegos más, no sé, de roleplay, de miedo? ¡Oh! Ryutsaki, muchísimas gracias por ese seguimiento. Te doy la bienvenida a la nave. ¡Glorioso día! ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? A ver... Garry's Mod es variado, para todos es un sandbox y todo es... ¡Eso! Es sandbox, ese es el término correcto. Y todo escoges qué hacer y todo eso de acuerdo a tus gustos. Y ahora llevo unos días aquí viéndote por el roleplay. ¡Ah, sí! ¡Pues muchísimas gracias! ¡Welcome! Está en Garry... A ver, no es un MMORPG como tal, es eso. Es más un cajón de arena, un sandbox, donde la gente puede hacer y construir un poco lo que quiere. Y a veces hay gente que lo encara más a un roleplay... Otra gente que lo encara más a un PvP y demás. Depende. Hay muchas cosas que encontrar. Es cuestión de investigar un poco. Yo es que, claro, yo lo que conozco, los servidores en los que estoy metido, es full RP. Nada más. Sí, es muy versátil el juego. Pero te piden 90 GB.
No lo sé. No sé qué. Creo que no es tanto, ¿no? O sí. Depende. Luego, si tienes que meter addons y demás, sí. Sí, si sabes de programación, puedes hacer ahí. ¡Puf! Se refiere al server de roleplay EVRM. ¿Cuál es? ¿El VR? ¿MMORPG? No lo conozco. O sea, yo sé el término MMORPG, pero VR, ¿no? Saludos. Conrad. Salud. ¡Ah! ¡Realidad virtual! ¿Necesita algo? No, simplemente he venido aquí. Pues veo que estaban en una charla. Lo lamento. ¿Y los jóvenes? No pasa nada. ¡Los jóvenes! Pero no estaba con el club de caballería. Sí, pero lo he finalizado. Al menos el día de hoy. ¿Tan por qué? Porque son unos maleducados. Pues regáñelos. Ya lo ¿Y he hecho. ¿Qué esperaba Conrad de unos jóvenes? ¿Ve? A lo mejor y todo incluso van a hacer algo. ¿El qué? Claro. ¿No ha oído a la secretaria? Ah, ha llegado hasta aquí. Ah, eso. Bueno, yo no los he convocado. ¿Tú? A lo mejor van a ser una carga de caballería, aprender a montar. Aunque muchos no tienen que montar aparte de una escoba. Por cierto, hablando de escoba, ¿alguien ha visto al profesor de vuelo? Hace tiempo que no se le ve. ¿A Burke? No, hace tiempo supongo que estará liado con tareas dentro de la escuela, mi señor. Pues... Espera, que te lo paso. ¿Estarán sin aprender a volar hasta séptimo? Yo creo que está dolido, ¿eh? Ahí está. Discord. ¿Dolido por qué? A la chica esa de pelo amarillo creo que la conozco. Igual hace stream de RP. Estaba pasando a entrar, pero tengo mi agenda. Ser tutor de Gryffindor y bueno. Sí, hace también RP esta. O sea, Keller. Pero bueno, yo ahí no. Si no hay nadie que sepa enseñar a los niños a volar, ya los enseño yo. Quidditch, Quidditch. Hablando de clases... ¿Se acuerda? ¿Qué pasa? He hecho avances en la investigación para lo suyo, Conrad. Comprendo. ¿Y habéis podido averiguar algo, mi señor? Queda que haga pruebas e intente forjar la Vine Rune, pero... Raúl. Por lo pronto tengo una base de la misma, la cual tengo que ir refinando. La Vine Rune en sí tendría que ser, digamos, recitada mentalmente al mismo tiempo que se traza. Al igual que cuando se usa la runa de transmitir emociones, hay que concentrarse en la otra persona para que le lleguen al agarrar el objeto. En esta, mientras se traza la Vine Rune en el objeto, tendría que centrarme en el ente que voy a atar al objeto, en este caso usted. Transmitirle la voluntad de que usted lo pueda tomar. Pero, claro, no puedo hacerlo sin conocer el ente que ato. Por bueno, entonces, gracias por todo. Usted es un servidor de Gratis Oficial. Venga, que vaya bien, a través Mickey. Del conocimiento de su nombre completo y su muerte. Ya que le estoy atando algo parecido como si fuese en vida. No sé si me comprende. Creo que sí. Digamos que le estoy atando a una armadura y al atarle a ella estoy dándole vida. Para darle vida tengo que darle sentido a la runa a través de la muerte. ¿Lo comprende? Pero yo no recuerdo
la razón o cómo fallecí, mi señor. Sería un caso interesante de investigar, Conrad. El cómo murió Cavanagh, el portentoso caballero. ¿No habrá nada en la biblioteca? No lo sé. Se podría intentar la atadura sin conocer su muerte. Pero se podría ver. ¿Sí? ¿Usted dónde nació? En Dunwich. A lo mejor allí podemos encontrar algo. ¿Podríamos ir en las vacaciones de Navidad? Sí, podríamos intentar encontrar algo en Dunwich. Además, he estado haciendo cálculos y tendría que atarle a la armadura con sangre de dragón, si quiere que sea permanente. Algo con bastante sangre costoso. De Munkar, si quiere probar. No, tenemos en la institución. Pero me sabría mal que la desperdiciaran en ello. No usamos la sangre de dragón para nada. Los alumnos tienen prohibido por mi parte practicar con ella. Son un peligro. Por sí solos, imagínate si les dejas aprender a hacer runas con sangre de dragón. A lo mejor sería oportuno atarte a la armadura unos meses, una temporada con sangre de Munkalf y ver si te gusta, te adaptas. Luego podríamos probar a atarte permanentemente a ella o a otro objeto de mejor gusto. Casi preferiría poder salir y entrar de armadura cuando quisiera, mi señor. No me has entendido. Yo te ataré a la armadura. Pero tú podrás ocuparla y desocuparla cuando quieras, pero... ¿Cómo decirlo? Tu espíritu quedaría atado a ella. Solo podrías poseer esa armadura y en caso de que intentasen atarte a otro sitio, no podrían. Tendrían que destruir el objeto primero, el original. Si destruyesen ese objeto, ¿me podría afectar a mí de alguna manera? Teóricamente, como te he dicho, no hemos podido probarlo y el único que puede probarlo eres tú. Teóricamente, si destruyen el objeto estando tú dentro o fuera de él... Tu libro no describe. Simplemente no ocurriría nada. Ya, el libro no describe muy bien. Simplemente saldrías fuera disparado, como cuando te expulsan de una patada. Digamos que con el hechizo adecuado... De normal, un hechizo para repeler poltergeist o fantasmas harían que quieras huir de la zona, ¿no? Pues imagínate que estás dentro de la armadura. Si lo lanzasen, en vez de salir de la zona espavorido, lo que haría el hechizo sería sacarte como de una coz de la armadura y dejarte como estás ahora, pero al lado de la armadura. Eso sí, hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál es, mi señor? Tendrías que tener cuidado allí donde fueras. Si encontrases una... ¿Cómo decirlo? Una zona antirrunas. Una zona que tenga una marca de runa. Un escudo rúnico en blanco, que es como se le llama. Este lo que hace es que desactiva todas las runas en un radio. Y a menos que el escudo se desactive, si cruzas dentro de esa zona por un casual, la runa se apagará, se desactivará y no podrás entrar en la armadura por mucho que lo intentes. Tendría que venir alguien, sacar la armadura del lugar y activarla con dos runas de nuevo. Comprendo. Ya, como ves, es un poco complicado el estudio que estoy haciendo, pero confío que de aquí a unos meses tal vez tengamos una solución o por lo menos casi un final. Con muy suerte, bien. Para el curso que viene, estarás con un ente corpóreo, tangible.
Tangible. Podrás blandir la espada. Sí, imagínate, además, para que veas que me implico al máximo contigo, Conrad, la Vine Rune en per se sería más fácil hacerla de tres runas. Pero he añadido la runa Nauthis, que permite transmitir emociones a otra persona. Lo cual, al atarte a ti a la runa de cuatro a armadura, te estoy atando también emocionalmente a ella. Lo que te permitiría, pero sin que suene emocionante, te permitiría sentir, Conrad. Si tocases con la armadura, notarías tacto. No tacto de tocar con el hierro algo, sino tacto como si tuvieses un dedo. Sentirías la emoción de sostener una flor o la brisa del viento. Podrías sentir incluso, con el desarrollo del tiempo y la mejora de la runa, llegar a sentir alegría o emoción. O algo de eso. Prácticamente como si estuvieses vivo. El primer abrazo es mío. Por supuesto. Podrás abrazarle igual, aunque no pueda sentir. Como he dicho, la Vine Rune puede ser de tres o de cuatro. Complicado, pero si consigo conseguir la de cuatro, Conrad probablemente sea capaz de sentir un esbozo de alegría al abrazarte. O la emoción de blandir una espada de fuego. O yo qué sé, cualquier cosa similar. Lo único, eso sí, que no sentirías es dolor. No tienes venas, no tienes cuerpo, por decirlo así, real. Sentirías las emociones normales de un humano, las básicas, pero no sentirías dolores ni malestares. Y la única sensación que notarías parecida al dolor es la que siente un humano cuando se siente decepcionado, dolido, traicionado o con el corazón roto. Digamos, los estados anímicos. Comprendo. ¿Qué te parece, Conrad? Bueno, todo sea para intentar defender el castillo de una mejor manera, mi señor. Conrad, no lo hago para que defiendas el castillo. A saber cuántos siglos o años llevas con esa forma. Lo hago para que vuelvas a ser, en cierto modo, un ser vivo. Que vuelvas a sentir, que vuelvas a ver mundo. Y que puedas bautizar a los niños en el club de caballería literalmente con una espada. Y no tocarles y darles ectoplasma. Podrías hacer simulaciones de montar a caballo con uno de madera sin atravesarlo. Y demás. Serías persona. Un hombre de hojalata, pero persona. ¿No lo veo mal? No, supongo que no. El primer hombre de hojalata. Todo un logro. Comprendo que ahora mismo no sea muy emocionante decirlo así. Puede ser en vano lo que digo, pero mejor vivir con una posibilidad. Las runas son una locura. Sí, no tiene nada de malo, lo cual es sospechoso. Sea pues, mi señor. ¿Todo bien, Conrad? No, es extraño, es... Me he acostumbrado tanto a esta forma, a... que supongo que de alguna manera he olvidado cómo se siente estar vivo. Supongo que me da un poco de miedo. No lo admito, o al menos miedo no sabría describirlo. Bueno, recuerda que si funciona, la atadura te permite poseerla cuando quieras. No me lo puedo creer. Y adaptarte poco a poco.
Conrad va a ser físico la por primera fin. Vez que te ate a ella, lo siento, pero probablemente la atadura haga que entres de golpe. Aunque estés al otro lado del castillo y te ato a ella, al activar la runa... ¿Cómo decirlo? Estés donde estés, la armadura te succionará y te meterá dentro de ella. Luego podrás salirte, pero para que se cumpla el proceso es normal. Digamos que es como la activación. La runa se quedará activada después para siempre y tú simplemente entrarás y saldrás como de una escoba. Hay algo que no estamos teniendo en cuenta. ¿Y si es malo? Y todo eso, esto es una trampa para atraparme. Que esto que estoy haciendo sea algo para bien. Esperemos que sí, mirad. Esperemos que sí. Yo también lo espero. Solo necesitamos un... Pues muchas gracias por todo, Lord Arlo. De verdad, estáis haciendo algo... Bueno, inconmensurable para mí. No se preocupe. Comparado a los años de servicio que usted debe haber prestado a la institución, lo menos que puede hacer un profesor al llegar es intentar concederle algo de... O de emoción. ¿Quién sabe? A lo mejor practicamos con las espadas el día de mañana. Podría ser. Tengo una de plata muy buena. Yo quiero. No se ha debido tiempo, Lady Keller. Sí. Bien. Emocionate un poco. Si consigo mi cometido... Si consigo mi cometido, podrás practicar con Conrad con la espada o incluso abrazarlo. Hombre. Podrás llenarle el casco a besos. Bueno, a tanto no, ¿eh? No. Besos de mejilla, estúpida. Ya lo sé, bobo. Te llamo calvo, como el Jarvi. Espero que lo primero que haga con la armadura Conrad sea pegar una patada a ese estúpido. ¿Al qué? Nada. Uy. Al estúpido te Al Jarvino. Sí, Conrad. No, nada. Que gracias por todo. Les dejo con su conversación. Volveré otra vez al castillo. Los alumnos te esperan en ruinas, Conrad. Sí, ya veremos también qué hacemos. Si me disculpan, hasta más ver. Hasta más ver, Conrad. Bueno, lo están pasando bien. No voy a interrumpir que se lo estén pasando bien, sinceramente. Además, Conrad aún sigue molesto por todo el tema del club de caballería y no va a permitir eso de, bueno, va, ahora lo hemos solucionado, no sé qué. No. Aquí se esperan. Besos franceses, ¿cómo? Turu, 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 turu. No hay nadie, no, por ninguna parte. Patos. Veamos. ¿Qué podemos hacer? Se congela.
Creo que ahora se habrá desconectado un montón de gente. No los veo en ninguna parte ya. ¿Viste ahí? Hookbait o jugando a las bolas de nieve. ¿Todo bien? Mira, ¿tienes la abuela a hacer cuenta? Hola. Saludos. No sé si se escuchaban ante los altavoces cuando llamando. Sí, pero estaba ocupado hablando. Sí, me lo he imaginado. Yo estaba diciendo que a lo mejor estaba ocupado. Mientras usted no estaba, pues nos hemos puesto a hacer una pequeña práctica, tirarnos bolas de nieve. Uh-huh. Sí, les he visto cuando he pasado volando que estaban ahí varios alumnos en las ruinas. ¿Cómo le va el día? Bueno, aparte de lo que ha pasado. No le negaré que estoy molesto, obviamente. Claro, yo me lo imagino. ¿Pero qué ha pasado? Que nos ha convocado el grupo de... ¡Ay, perdón, profesor! No, no. No sé, pero... Se convoca al grupo de caballería y pues han habido algunos que se han ido hablando y demás y... Todo el respeto a la señorita Mars. Ya. Raro, los alumnos. No. Yo en todo momento estaba intentando decir que se callaran, que dejaran hablar al señor Conrad, pero cada vez que decía algo, Conrad se quedaba callado y pues mis ganas de decir muy buenas palabras salían. Muy buenas palabras, por cierto, sin Conrad. Pero bueno. Bueno, al menos no voy a interrumpir el juego que están realizando ahí con la nieve. Pero sí que hoy no va a haber práctica de caballería. No sé, ¿quién has dicho eso de que nos reuniésemos todos? No ve que está emocionalmente bien. Sí, claramente ha sido culpa nuestra, culpa del alumnado por no aceptarse más en serio al grupo. Caballería. Mismo, a ver, siendo completamente objetivos, también el señor Harrow como metió un poquito bocado. En general pasaron muchas cosas ahí que me enfurecieron un poco. Claro, yo por mi parte, hablando por mi parte e intentando hablar por todos los del grupo de caballería, o los que son de parte en sí de Gryffindor, puedo dar fe. Lo lamentamos muchísimo, nuestra falta de respeto. Bueno, sinceramente, no, lo del patio de ruinas era para pedirte disculpas, pero como no fuiste, pues se pusieron a jugar con la nieve. Es que estaba ocupado. Estaba hablando y ocupándome de unos asuntos importantes. Claro, sí, lo entendemos. Por eso algunos de los que estaban ahí se fueron, otros les esperaron. Yo estuve en ambas, me esperé, y luego cuando me hice mucho daño en el toque. ¿Cómo? ¿Se habéis hecho daño? Sí, me... Como que me he tropezado un poco muy alto y... Estoy cojeando de vez en cuando. Estaba yendo a la enfermería ahora mismo. Vaya, pero... ¿Estáis bien? Sí, sí, estoy bien. Solo cojear, nada más. O sea, lentito, ¿no? Es un dolor punzante. Bueno, a ver si os podéis recuperar, joven. Mucho reposo y cuidaros mucho. Eso es lo importante. Hasta más ver, joven Salo. Hasta más ver. Qué maja. Bueno, eso. Que lo sentimos mucho, señor Conrad. Yo me voy yendo, ¿vale? Que tengo... Se cae.
No me jodas que se cae Lowty. Bueno, sí, Conrad, tenga buen día. Igualmente. ¿Oh? Perdone. No pasa nada. Sigo. Para ser Kavanagh. Saludos, joven. Pero... Señorita. Se ha matado. Se habrá tropezado. Uy, perdón, que me... ¿Está usted? Sí, sí. Que me ha dado, que me ha fallado el pie. Ah, por cierto. Está bien. Estas 5 bolas de nieve son para usted, señor Cincorda. O sea, son como honor. Uy. Eso por el otro lado. Madre. Son... ¿Qué hace mirándome el culo? Éramos 5 los que estábamos ahí, entonces son... ¡Culo! Es una potencia de brazo. ¡Pajero! No por nada. El día que os mire el culo, me aseguraré de tocarlo para que os enteréis. No os preocupéis. ¿Qué, joven Weasley? Ah, vale. Lo agradezco. No hay problema. Perdón, me he puesto en el... No hay problema. Que los Weasleys somos propensos a tener un buen lanzamiento de los brazos. Comprendo. Eso se habrá visto. No por nada hay algún familiar nuestro que tenga una copa de Quidditch. O sea, las Quaffles, sí. Ya empezamos con el Quidditch. Qué pisadilla. Pero tú te sabes muchos bailes. Bueno, tenga buena tarde. Igualmente, joven Weasley. Cuídese mucho. Feliz próspero día de Navidad. Igualmente. Pero si todavía queda para Navidad. Pero, pues si no me encuentro en Navidad. ¿Dudas? Te lo vas a encontrar, si está siempre por aquí. Pero por si acaso, ¿y si no lo veo? A ver, Conrad se puede hacer invisible y visible. Muéstraselo, Conrad. Conrad, no, utiliza invisibilidad. Sí, ¿ves? Listo. Eso a la señorita Woods le asustó. ¿El qué? ¿Esto? ¿Cuándo? Sí, lo de que se volvió invisible y, sí, bueno. Y creo que fue Regulus el que seguía saludándole, ¿no? ¿Fue ese día? No me acuerdo. No me acuerdo de ese rol. Que usted siguió invisible, Regulus seguía haciendo el saludo. ¿Ese? Y usted volvió a aparecer diciendo, ¿pero cómo sabe que sigo aquí? ¡Ah! ¿En el teatro? Por si acaso. ¿Cuándo estábamos en el teatro? Me acuerdo, sí. Eso sí, ya me acuerdo del momento. Yo es que lo vi y dije, ¡Pábala! ¡Fiesta! Uy. Está enfadado. Pero si no, me has dicho antes que es la de... Ha perdido la motivación. Un poco. No sé. Bueno, iré a enfermería. ¡Hola, Andreu! ¡Gloriosa noche! También le digo que esperaba. De herbo hasta arriba. Un grupo de adolescentes. Buenas, el Conrad. Saludos, joven. ¿Quién era este? ¿Qué le pasa? Se nota apagado, triste, decaído. No. Hola. ¿Qué capa caído? ¿Cuántos Black? ¿Cómo que Black? La Lily Black. ¿Qué cuántos Black, digo? Ah. Bueno. Eugan. Siempre está bailando. Andrew. 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 ¿Cuál más hay? Perseus. Sí, Perseus. Vaya. Es un chico de Gryffindor, de tu casa creo que ah. Es. Vale, sí, el calladito. Sí. Que están callados siempre. Buenas. Saludos. ¿Cómo se acaban? ¿Qué le pasa? Nada, bueno, te molesto. ¿Está triste? No, estoy molesto. ¿Cómo que me molesto? Ah, pues ¿qué ha pasado? Ah, vale. ¿No estaban ustedes también ahí? En el claustro. En el claustro. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo es? ¿No estaban? Bueno. Nosotros nos hemos ido. Si dice cuándo estaba el señor Harlow. Lo que haya pasado después yo ya... ¡Hostia, me ha asustado! ¡Ah! ¡Por 10!
Se está que nos va a matar de un susto. No, pues puede. Ya está muerto. Ahí está el chiste. Pobrecico. ¿Pero qué ha pasado en el claustro, Sir Kovanagh? Sois hacerlo con sigilo. Bien hecho, joven Weasley. ¡Eh! Muy sencillo, Morgan. Ha ocurrido que se ha empezado con el pajerío, que si la paja aquello, que si Conrad nos iba a enseñar a hacernos la paja, que si vamos a pajearnos como es debido, luego ha saltado Harlow, una cosa ha llevado a la otra y ha acabado en gritos. ¿Cómo? ¿Pero qué es una paja? Pues yo miro antes de los gritos. Lo sé. Bueno. Pero eso ya es pasado. Dejemos el pasado pasado. Pasado pisado. Ya está. Ah, bueno, pasado, sí. Y que Darren se dedica a mirarle los pechos a la profesora Marsh. Normal. ¿Quién? Vaya tetas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué estoy hablando? Darren, que le mira las tetas a Marsh. No entiendo. Ah, la secretaria. Normal. ¿Qué decirte? Vaya pedazo de eso. A ver, sí, no te voy a decir que no. Ala. De culo también. Ala. Tampoco es para decirlo. Pero claro, ¿cómo es que son las cosas de una profesora? De la misma forma que me he fijado en tu culo cuando me he agachado. No sé, es que yo esas cosas no las entiendo. El de Morgan. Es que yo no sé. ¿Qué tiene? ¿Te ha gustado? ¿Es un culo? Tendré que agacharme más veces detrás tuya para confirmar no si me gusta. No voy a escuchar más esto. Vamos, Weasley. No sé, que no entiendo de qué hablan. Seguro que os encontráis mejor, Weasley. Sí, ya he ido a la enfermería, me han atendido la médica. ¿Sí? Me ha dado... Sí, me ha dado una poción con el... huesos. ¿Sí es la poción? Yo no me acuerdo. Me ha dado algo, la cual ha hecho que mi pie se acomode y esté bien. Que no me acuerdo qué me ha dado. Bueno, si os ha servido, eso es lo importante, joven Weasley. Ya pasa de todo. Sí, ahora Conrad está en un modo de me la suda todo. Como si invaden la escuela. Pero bueno. En fin, voy a ir a ver... Conociendo a los alumnos. ¿Se portan bien o se portan bien? Bueno... ¿Se portan bien los alumnos? Últimamente no se portan muy bien los alumnos. Todo hay que decirse. Yo me quiero hacer profesora cuando me gradúe. ¿Ah? ¿De alguna materia en concreto? Sigo pensando aún. Uh-huh. Sí, eso en encantamientos, porque es que los de primer año estamos sufriendo que solo damos clase de defensa contra curas y baritología. Ya veo. ¿No tiene un profe de encantamientos? Claro, unas cuantas clases. Es que tengo yo todos los temarios, pero como que solo doy dos clases. A ver, señor Oscuro, y Conrad me invita a un té, por favor, pase. Bueno, si esa es vuestra intención, es una intención muy noble, joven. Adelante. Uy, déjenme pasar. Sir Conrad. ¿Sí? Teo. ¿Qué pasa? Me ha pegado tarde, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, sí, gloriosa noche cuando no se entera de nada o no se quiere enterar. Creo que a lo mejor son familiares, diría yo. No, no, no lo son. No creo que una alumna pueda tratar así un profesor. No sé qué habrá ocurrido. Más problemas. No lo sé. Pero bueno. Bueno, me voy a acercar hacia los jóvenes que están allí en las ruinas para hablar con ellos. Tenga cuidado, no se caiga. ¿En el chiste? Se vuela. ¡Ja! Vais mejorando, joven Weasley. Me gusta. Gracias. Hasta más ver. ¡Hop! Igualmente. De ahí solo quedan dos y tres. Mío.
¿Todo bien, jóvenes? Sí, ¿qué estoy escribiendo? Sí, estoy escribiendo. Conrad. Saludos. ¿Puedo hablar con usted? Claro. Quiero, aunque realmente no hice nada, disculparme por lo ocurrido antes en el club. Verdad que tenía ganas de participar en el club, pero es una pena lo que ha ocurrido. Me agrada ver que habéis visto, bueno, que habéis visto los errores y los problemas que se han llevado a cabo en el claustro y que yo os agradezco vuestra disculpa y la acepto. Aunque he de preguntarle. Sí. ¿Sabe algo, chaval? Coño, ¿qué ha sido eso? ¿Perdón? ¿Qué habéis dicho? ¿Qué ha ocurrido? Sobre la alumna que fue golpeada, ¿sabe algo del tema? Sí. Y al final, ¿cómo está? ¿Qué le ha ocurrido? Estuve buscando al director, pero no lo encontré. Perdón, ¿sobre qué alumna en concreto estáis hablando? No al Strange, que eso es el creo. No al Strange. Desconozco. Que realmente. Perdón. No, hablad. ¿Queréis saber qué le ha ocurrido a Noel Strange? Sí, es que no la puedo bajar. Independientemente de lo que haya hecho, que tampoco lo sé, me parece bastante mal que el director haya golpeado a un alumno. No quiero ver a alguno sufrir aquí ningún tipo de golpe. Entiendo que se les pueda castigar, pero no quiero volver a ver a un niño con una marca de una mano en la cara. Si no, yo mismo tomaré las medidas que hagan falta. Joven, creo que su excelencia no golpeó a Noah. A mí lo que me han comunicado es eso, Sir Conrad. No sé qué ha ocurrido. ¿Y quién nos ha dicho eso? Niña, los que estaban alrededor de ella, no sé. Pero bueno, si puede descubrir qué ha ocurrido y contármelo, lo agradecería. Yo le puedo asegurar que Lord Smith no ha puesto una mano encima de la joven, de ninguna manera. Pero lo que no quiero volver a ver es a un niño llorar. Por supuesto. Y sufriendo. Y no, yo mismo tendré que protegerla como de lugar. ¡Se lo voy a avisar! No quiero que lo sepas. Comprendo. Bueno. Por cierto, Sir Conrad. ¿Sí? Estoy pensando en proponerme a mi pareja. ¿Cómo me aconsejaría que lo hiciera? En un lugar que a ambos le gusten. Habiendo estado un largo tiempo ambos juntos. Una quedada, una cita. Siempre es un clásico al atardecer. Que se me casa, Leona, Sir Cabana, que se me casa. Sí, eso parece. ¿Sabe qué? No me quiere invitar a su boda. ¿No? Es mentira, Sir Conrad, quiero que sea el padrino. ¡Ah! Sí, el padrino, para que salga a los hijos negritos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Así no funciona? No. ¿Eras tú el que sabía de esto? Como yo no sabía de esto, yo no sé quién es el padrino. A ver quién viene. Buenas. Hola, buenas. Saludos, Lewis. ¿Qué tal, Nix? Sir Conrad, no le veo muy contento. No lo estoy. ¿Sabe una cosa? Le escribí algo para usted. ¿Ah, sí? Sí. ¿Viste cómo sé improvisar y tal? He imaginado unas cositas y las he escrito mientras estaba haciendo nada, estaba haciendo un ritmo de una canción o algo así. ¿Ah? ¿Dónde puedo leer eso, joven Lewis?
Te lo recito yo porque lo tengo en mi cabeza. Ah, pues entonces vayamos. Leer mentes. Vayamos si queréis ahí dentro. Que aquí suena mucho el aire y no le oigo muy bien. Menos mal. ¿Os oigo? Ok. Sir Conrad Cavanagh, un caballero de honor. Sus hazañas y victorias en lides del amor. Legendaria su espada y su valentía, y sus ojos azules llenos de poesía. Sus gestas se cuentan en cada callejón, y su nombre susurran con devoción. Su coraje y astucia son leyenda viva, y su lealtad a todo hombre motiva. La seducción es su arma más certera, y la conquista, su pasión verdadera. Entre sus brazos, todas caen rendidas, y en sus besos, sienten la gloria perdida. Un hombre se acerca a Sir Cavanagh. Brilla como el sol en cualquier a la galavía. Su risa contagiosa, su carisma sin igual, y su corazón, por todos manteados en el altar. Oh noble caballero de la corte real, tu historia retumba fuerte sin cesar. Eres un hombre digno de admirar, y por siempre en la memoria quedar. Qué bonito. Jordua, que vaya muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Pasa una gloriosa noche. ¿Le gusta, no? Sí. Me gusta, pero no era necesario, Lewis. Tengo que acostumbrarme a las dificultades. Ha sido muy bonito. Aunque no sé si estoy muy de acuerdo con que soy un gran seductor, pero déjelo. Lo eres, Conrad. ¿Yo? Sí. ¿Sabes a cuántas personas podrías haber tenido a tus pies? Realmente siendo como eres tú. Eres o fuiste una persona y eres un fantasma, el cual eres digno de admirar. He buscado información de ti y he escuchado cosas sobre ti, preguntándole a mi padre y tal. Y me ha contado muchas hazañas sobre usted. Por eso le digo a Sir Conrad. Usted no tiene que estar mal. Su carisma es lo que prende a los demás. Sí, sí. Cuando tengáis la armadura, gracias por vuestras palabras, Lewis. De verdad. No es nada. Usted me protege a mí y yo le protejo a usted. Y ahora con ánimo, Sir Conrad, que no me gusta verlo triste. Lo que sucedió hoy fue malo. Pero bueno, son cosas que pasan. Supongo. Y más cuando hay falta de respeto con gente así. Pero nosotros a algunos le queremos. Agatha, yo, Lorraine. Estamos a favor de usted. Gracias, joven. De verdad. No está. Bien, pues entonces. ¡Oh! Me habéis dado energía para continuar con mi patrulla. ¡Sí! A continuar protegiendo a la escuela. Suerte. Nos vemos, y de verdad, Lewis, muchas gracias por vuestras palabras. No es nada. Todo por usted. Nos vemos. Cuídese. Qué bonito, ya está. Ya han alegrado a Conrad. Es muy fácil alegrar a Conrad. La 1:45. Yo creo, gente. Sí, ya paran de puto bailar esos dos, de verdad. Madre mía. Lo vamos a dejar ya por aquí. No hemos estado mucho rato. Hemos estado 2 horas. Pero bueno, 2 horas y algo. Pero lo dejamos ya por aquí porque también estoy un poquito cansado. Ay. Esto, muy puto cable. Entonces, adiós, descansa. Tremendo lo que hice para Sir Conrad. Hombre, sí, Karma, ha sido precioso. ¡Precioso! Bien.
Adiós, descansa, gracias. Mañana, gente, empezaremos el directo de una forma especial. Porque empezaremos a hacer... Ahora que mañana viene la serie de la trama, mañana empezaremos directo sobre las 7:30, 8:15, porque a las 8 en principio es cuando abre el servidor. Entonces nosotros nos meteremos ahí. Y nada, con muchas ganas de empezar. Tengo muchas ganas de empezar este rol. Tengo que hacer muchas cosas. Yo mañana por la mañana voy al gimnasio y luego cuando vuelva tengo que preparar cosas para el rol. Pero tengo muchas ganas, la verdad. Yo creo que puede estar muy, pero que muy guay. Y nada, gente, gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado. Ha estado muy bien. Han sido un poco de risas y luego ha habido un momento serio. Que Conrad se ha puesto ahí enfadado, que me ha molado mucho ese momento. Y nada, y con todo el tema del posible futuro de Conrad como una estatua. Pues eso. Se vienen cositas. Vale, bien, ¿qué sirve salir de la academia y ver roleitos? Sí, sí. Qué guay, Raúl. Pues nada, pues, gente, cuidaros mucho. Muchas gracias por estar aquí. Dormid bien, descansad. Es que como improviso quería hacer algo para Circo. Hostia, pues lo has hecho de puta madre, Karma. ¿En cuánto tiempo has hecho tú eso? Por curiosidad. ¿Cuánto te ha llevado escribir eso? Si se puede decir, por supuesto. Por supuesto. ¡5 minutos! Pues sí, estaba genial. 5 minutos. 5 minutos. My goodness. Pues muy bien. Pues me leí la historia de Sir Conrad y lo hice. ¡Ah! Te leíste la historia de Sir Conrad Cabana. O mejor dicho, la historia de Gosselin. Alistair Gosselin. Bueno. Hay más cosas de las que se aprecian en esa historia. Y nada, con esto ya os dejo, que ya es tarde. Gente, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Cuidaros un montón, descansad bien, dormid bien. Y espero que os lo hayáis pasado bien. Muchas gracias, Karma, por esa maravillosa poesía que me has hecho. De verdad que me ha encantado, de verdad. Y nada, que os quiero un montón. Así que un fuerte abrazo así virtual. Cuidaros un montón. Y nos vemos mañana con la trama RP. ¡Hasta la próxima!